Desde la tierra dulce, ardorosa y fecunda, picoso como la piña y tieso como la caña. Y... El pilluelín más pilluelín de todos los pilluelines del mundo mundial pilluelinesco te trae, para la diversión de toda la familia, el podcast. Cómo están bienvenidos, estamos en un nuevo episodio, un nuevo capítulo del podcast de Nelson hoy con una invitada súper especial, una invitada <laughs> que ha sido pero pedida y recontra que pedida en todas las redes sociales, muy solicitada, señoras y señores, comunicadora social, actriz, cantante, tuitera, Alondra Santiago. <laughs> Muchas Hasta gracias. que al fin, gracias, gracias a ti. Porque mira que es verdad que en Twitter todo el mundo, Nelson, que alondra, Nelson, que alondra, y pasaron meses, y aquí sí, estamos, sí, ¿no? Sí, sí, oye, la gente es intensa. Intensa. Es intensa. Nelson, eh, busca a alondra, busca a alondra. Y yo sí, sí, a poner una entrevista, por una entrevista por Zoom. Y después, pues, Nelson, y le dije a la gente, voy a hacer podcast. Nelson, alondra, alondra por el podcast. Oiga, seguramente esto va a estar a reventar como todos sí. los videos, pero este en particular a reventar porque. Sí, que genera usted mucho interés en redes Así sociales. Es. Por si acaso no tengo, no tengo la vía al rojo en los dientes, no, porque venía pitándome. Pero por si acaso esto también dará de qué hablar. Oiga, sí, qué bestia, las redes sociales es una locura. Sobre ¿Pero te, este... te gusta la atención en redes? No, a ver, depende. Una ¿Ya? cosa es eh, poner una foto en Instagram y hablar de cómo tenemos que cuidarnos, o si hay que hacer ejercicio, o estoy en tal lado, o estoy disfrutando de Ecuador. Y que la gente te dé cariño y otra cosa es la, esa atención dañina y negativa que recibo en, en Twitter, ¿no? Que es terrible. Pero eh, ya, esa es una de las primeras inquietudes. ¿Por qué la cargocería? ¿Por qué con usted particularmente cargocería en el tema de, 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 de Cuba? Ajá. O sea, es porque que, va por ahí la cosa, ¿no? No, sí, por ahí. De hecho, mira, eh, todo empieza a raíz de que yo encuentro esta libertad, digamos, virtual, porque... Cuando yo trabajaba en Ecovisa, yo casi ni tuiteaba. Y Twitter para mí era una cuestión de noticias y todo eso, pero casi no tenía ni, ni usaba esa red social. Pero una vez que yo salgo de Ecovisa, porque cuando estás en un medio tradicional también te, te dicen incluso que tienes que cuidarte mucho de los comentarios, okay. incluso hay ciertas prohibiciones y las hay, ¿no? O sea, sí, sí, sí las normal, hay. Normal, normal, normal. Pero cuando yo salgo de ahí y yo empiezo a, a tener cierta injerencia en temas, y yo digo, buscando también mi línea, buscando también mi identidad, yo empiezo a comentar. ¿Y ahora qué pasa? El tema del por qué soy cubana tiene que ver, eh, es directo con el tema de la xenofobia. O sea, ahí no hay ni cómo yeah. llamarlo de otra forma. Porque si yo fuera igual ecuatoriana, eh, eh, criticarían de alguna forma mis comentarios, pero mi nacionalidad no, no vendría por ningún lado. Pero el hecho de que yo sea cubana, de que haya venido a este país, de que mis ideas tal vez eh, generen un poquito de malestar, ahí es donde empieza el ataque, ¿no? Y el mm. ataque es por qué comentas aquí en Ecuador si tú no eres de aquí de Ecuador. Eh, 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 Sí, básicamente es una, una mentalidad muy, muy... No sé, muy muy retrasada. No, 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 totalmente. O sea, es, sea... Odio, es odio, es odio. Es, es el rechazo. La xenofobia es eso, es el, el, el rechazo a lo extranjero, al otro, mm. ¿no? A la otra edad, incluso. Y ese odio sí lo recibo en cualquier publicación, Nelson. Así mm. yo diga, buenos días Ecuador, hay uno que dice, ándate a tu país <laughs> no, a decir no puede buenos ser, días. No puede Por ser. Dios, te juro, pero podemos hacer el experimento. Ahí siempre hay uno. Ver, siempre hay uno. Pero, ¿en qué punto surge? ¿Qué? A ver, ¿qué fue lo que dijo Alondra Santiago? para que de pronto haya dicho, eh, pero ¿qué, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que venga a opinar? Yo, yo creo que es cuestión de, qué sé yo, primero la, las críticas que se pueden hacer ante un gobierno, por ejemplo, ya, lo otro es eh, la situación mía en cuanto al feminismo, por ejemplo. Okay. El feminismo no es que solo a mí, a todas las feministas, a todas las mujeres que también se acercan a, a este movimiento, siempre van a, a recibir eh, este tipo de situaciones, este tipo de comentarios, este tipo de rechazo por la sociedad patriarcal en la que vivimos. Eso está claro. Pero yo creo que una vez que yo empecé a, a hablar sobre esos temas, a hablar sobre política, a criticar cuestiones de la sociedad, ahí la gente dice, no, porque no me ven como una ciudadana ecuatoriana. No soy ciudadana ecuatoriana, o soy residente, pero ya llevo aquí 17 años. O sea, ya también Estudiar. pago mis impuestos, he estudiado aquí, <laughs> he pagado universidades. Es como, Caramba, yo soy de aquí también y voto aquí. Entonces, yo sí siento, eh, eh, por un lado sí siento que aquí es donde yo debo comentar, porque yo salí de mi país hace 13 eh, a los 13 años una niña o sé sea, que yo o sea, realmente sí a los 13 sí, años, a los 13 okay. años. O sea, yo no de política jamás entonces claro. el hecho de, de que me digan vete a tu país a comentar yo digo no pues si mi país es este o aquí sea, claro, soy... crecí sí. pero cuando pasa esto y aquí uno se pone sentimental. Es como de dónde soy entonces yeah. si no soy de allá o sea nací de allá pero salí a los 13 años y, y no considero ningún tipo de afinidad ahora con ni la política ni otras cosas pero me siento de aquí, sin embargo, no me quieren aquí. Es como, no somos ni de aquí ni de allá, ¿no? <laughs> ni no soy como no de aquí, exactos. ni soy de allá. Entonces, ¿de dónde carajo <risa> soy? <risa> a ver, Alondra, pero, a ver, pero, a ver. Uh -huh. digamos, digamos las cosas en claro. En, en redes sociales todo el mundo puede opinar. Claro. La libertad y todo. ¿Pesa, te pesa realmente los mensajes negativos? ¿Crees que hay que darle valor a esos mensajes negativos? ¿O el botoncito mágico del bloqueo. Ya, yeah. si es uno, si es dos, no hay problema. Yeah. Pero lo que pasa conmigo es que es sistemático. Es una cuestión de que son estos troles que es, me mandan todo esto, ¿cómo se llaman? El, 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 eh, el Troll trol trol, Center. Trol, Ajá. Trol center sí. Me mandan todo y están ahí esperando que yo comente eh, alguna cosa. Y si sí molestaba, y yo he tenido episodios donde... Me he querido ir de Twitter en donde he llorado, en donde incluso en cuestiones de terapia, en psicología he hablado de esto. porque ¿En serio? Por supuesto, Nelson. O sea, es que la gente no lo ve porque dice, ay, bueno, bloquea nomás. Claro. Pero cuando es, es sistemático, es algo que, claro. que sucede con cada comentario, con cada publicación, con, con cualquier cosa, ahí tú dices, bueno, pero ¿dónde soy? Pasar, y ahí te claro. afecta también el tema. La xenofobia, mm -hmm. por supuesto que afecta, porque es, es, es un odio directo. Es, y ahí es donde tú dices, bueno, ¿qué hago? Llegó un momento de mi vida en donde yo dije se acabó no no presto más atención ya yeah. lo he hecho a veces publico y ni siquiera leo los comentarios por ahí me aparecen uno y sí bloqueo yeah. pero eh, y en otros casos digo se acabó esto es lo que ellos quieren ellos lo que quieren es provocarme es lo que quieren que yo me caiga y esto no va a suceder ahora seamos eh, también muy sinceros o sea mm -hmm. si sí, por ahí eh, existen eh, estas posiciones pero también hay una gran cantidad de personas que a usted la quieren sí sí entonces eh, yo creo que no sé, ¿no? Eh, darle valor sí. y también preponderancia a ese grupo que te quiere mucho sí. Alondra. Yo lo he podido revisar en la... En, ¡Ay, Alondra, qué bacán! Sí. ¡Qué chévere! ¡Qué mujer más guapa que esto, que el otro! <laughs> ¡Nelson, por fin! ¡Al fin! O sea, te quiere Sí, Entonces, eso es lo más lindo, Nelson Eso es lindo porque sí hay mucha gente Tengo amigas, tengo amigos que he hecho en las redes sociales y cuando pasan estos ataques, siempre hay un grupo que está ahí peleando. Ah, yeah, hay un grupo yeah. que está ahí y, y hay colegas periodistas, hay amigas feministas, hay otros que no me conocen. Hay incluso personas que no comparten mi manera de pensar mm -hmm. y me lo dicen. No comparto, pero aquí estoy. O sea, y mm -hmm. eso, eso, ese cariño es el que de alguna forma le hace bastante peso a lo otro negativo que pasa. Eso yo creo que hay que valorarlo muchísimo. ¿no? Mm -hmm. Normalmente siempre habrá gente. Mala fe, sí. mala sangre, uh -huh. que quiere destruirte, quiere descomponerte, y que, de, y que de pronto no soporta verte bien. crees No, que no soporta verte sonriente, no, claro. no soporta verte bonita, verte uh -huh. guapa, y eso es lo que de pronto a, a, a un sector le, 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 le calienta. Claro. Entonces, y, y sobre todo esta, esta cuestión de. Esto es, por, sobre todo la, el tema político ahora que ha dividido un país, bueno, no es ahora, hace siempre. Tiempo. Pero lo ha dividido, el país está totalmente polarizado y, y yo creo que al momento de ahora, al tú exponer tu opinión realmente firme con lo que está sucediendo, ahí también generas un problema, ¿no? Porque primero está el componente, y no lo voy a negar, y, y es una cuestión que hay que hablar. Lo primero está el componente de que uno es mujer. Yeah. Y por ende, ser mujer y hablar temas de política es como, no, la mujer no habla de política, ¿me entiendes? Eso por el primer lado. Yeah. Segundo viene el tema de que soy cubana, yeah. entonces no eres de aquí. Ahí van dos cosas. No puedes hablar. Exacto. Yeah. Tercero es que eres comunista porque vienes de Cuba, <laughs> que eres de izquierda y tú te quedas, y ahí entonces hay una cantidad de cosas que te caen encima. y Tú pónganse de acuerdo para yo saber por dónde ir. <laughs> a si no... ver, pero bueno, pero empecemos a, a, a deshojar mm -hmm. eh, de la tendencia política que de pronto te puedan etiquetar. ¿Qué es Alondra Santiago? ¿Qué corriente? Eh, ¿Mueve a Londres, Santiago, políticamente? Yo creo, a ver, venir de un país en donde ya te digo, no, no tenía ningún tipo de conocimiento político, me encargaba de estudiar música, de leer y de vivir mi niñez. Pero venir a un lugar en donde tú sabes que existe la democracia, en donde, en donde eh, sabes que puedes votar, en donde sabes que puedes hablar a pesar de todas estas cosas. Uh -huh. Yo creo en eso, yo creo en la democracia, yo creo también en que es necesario que las personas, que todos tengan acceso a salud gratuita y de calidad, que todos tengan educación gratuita y de calidad, de que todos tengan las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, si eso me apega, por supuesto, a la izquierda, por supuesto que soy de izquierda, o sea, okay. no lo puedo negar. Que soy ahí. comunista, ni, ni miércoles, porque el comunismo, o sea, hay que estudiar realmente para, que, para conocer qué es el comunismo, qué es el socialismo. Y lo que sí digo es como que de derecha jamás, o sea, claro. no, a, por ahí no voy, por ahí yo no voy. Eh, que, que puede haber un nivel, Nelson, o sea, claro. que puede haber una, una especie de, de, de compromiso y llegar a un acuerdo, por supuesto, ¿por qué no coger de la derecha, de coger de la izquierda? Pero con tal de que el tema de los derechos sea lo fundamental, que sea lo principal. Cuando nos olvidamos de eso, nos estamos olvidando del ser humano. Claro, entonces, eh, sí, yo concuerdo y de verdad que voy por esa misma línea de el bienestar ciudadano, los sí. derechos... Eh, pelear por el, 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 el más débil. El progreso. Eh, o sea, y es si eso, eso ya te encierra y te dice, ah, te este manes, te este manes, compadrito, te este <laughs> manes de izquierda, qué sé yo. Bueno, yo también he dicho lo mismo. Bueno, pues si aquí me quieren catalogar y creo que el capital no puede estar en sí, por encima del ser humano, pues catalogan. ¿Así? ¿Crees que el capital no debe estar por no, encima del ser humano? por supuesto del... que no. Que es necesario, pero no puede, pero no puede que, predominar. No, por supuesto que no. Y, y además, por supuesto, como dices, es necesario. Claro que sí, no, no, no podemos vivir claro, sin eso, eso. O sea, pero. Pero hay formas también de, de hacer política. Y yo creo que si pones el capital por encima del ser humano, pasa todo lo que está pasando ahora, ¿me entiendes? Nos olvidamos de que hay personas, de que hay clases sociales, de que hay niños y niñas que necesitan educación y cultura, sobre todo. Nos olvidamos del progreso, nos olvidamos de los derechos, de los nuevos derechos, incluso. Y cuando digo nuevos derechos, son aquellos que tal vez se han, han ido olvidando con el paso del tiempo y que simplemente andamos por la vida pensando que no lo necesitamos. ¿Cuánta gente ahora se levanta y dice.? Tengo que luchar para comprar el pan, el sí, pan que me sí, cuesta sí, sí, sí. para vivir con menos de 18 dólares al mes y hay personas que dicen, pero ya ha puesto lo que me toque, eso no es lo que te claro. toca. No, porque tú eres importante, eres parte de la sociedad y si logramos que haya de alguna forma un sistema que esté a la par, que esté realmente coherente con nosotros, lo podemos, o sea, yo creo que se puede, se puede salir bien. Pero ahí vienen muchas cosas que ahí ya no me meto. Porque... A ver, eres, eres de las personas que no se callan. No, 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 no. Ya, se no nota. me callo. No, se no. nota, se nota, se nota. Y está bien, está bien. No o sea, me callo. Entonces, eso te, te trae satisfacciones uh -huh. y también te, trae, sí, te, va, te va a traer sí. problemas, sí. Eh, como, como nos vas a comentar justamente sí. ahora. Eh, usted empieza muy pequeñita. Uh -huh. Yo tengo recuerdos. Yo tengo recuerdos de una serie que se llamaba Sueños de Juventud. Sí. ¿Eres, eres cantante también. También. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué eh, no.? A ver, porque hay un quiebre, ¿no? Luego sí. te vas a, la, a las noticias. Pero a ver, tú empiezas por la actuación. Yo, yo soy actriz. Yo estudié okay. también actuación. De hecho, le mando un saludo a mi mami, que me está viendo, seguro. <laughs> mi mamá es actriz, directora de teatro. Ay, y, y claro, desde, desde pequeña yo he estado en el mundo de la actuación. Yo estudié actuación a la par que periodismo, ¿no? Pero cuando yo vengo a los 15, 16 años, fue esto, de sueño sí. de juventud que era una película que podía haber sido otras cosas, pero bueno, lo, lo cortaron y eso. Yeah. Y ahí cantábamos y ahí actuábamos y todo. De ahí yo ingreso a la universidad estudiando producción multimedia, porque yo quería ser cineasta. Ah, okay. Pero era mucho diseño gráfico, y yo no puedo estar en una computadora, no entiendo de rayas, de Illustrator y toda esa cosa. <laughs> dije, se acabó. Y siempre en el colegio me decían, tú, pero si lo tuyo es periodismo, si tú no te callas y tú siempre escribes y, si tú, y siempre estás ahí peleando, no sé qué. ¿En la, en la <laughs> y yo por llevarle la contraria a todo el mundo, incluso a mi madre, dije, no, periodismo no es lo mío. Me acuerdo que había pasado un año, eh, había tomado estas materias generales. Y cuando venía de regreso en el expreso le digo a mi mamá, oye, tú sabes que tú tenías razón, no, lo mío es el periodismo, me cambié y hasta ahora, y eso ha sido. Te o sea, llena, te llena, te, te, te da satisfacción, te totalmente, gusta. Totalmente, la piel se me pone de gallina al ver eh, eh, cuestiones de periodismo, al ver series de periodismo, al leer sobre periodismo, al, al escribir un texto, o sea, a mí realmente me gusta el periodismo, pero un periodismo que también ha evolucionado en mí entonces la actuación no la dejo porque sigo actuando en el grupo de teatro papagayo hacemos teatro para niños hacemos sí sí todo. Que te, sí visto pero pero el periodismo es ay es que sin eso no 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 podemos cómo nos enteramos de todo lo que pasa ¿no? claro claro y eso eh, por eso es eh, ese ligamento que uh -huh. tienes con la con la realidad sí. con la realidad esa libertad no la podías palpar en, en tus inicios en Ecuavisa lo que pasa es que Coavisa, bueno, ya después estudio periodismo, antes de terminar eh, periodismo en la universidad, yo ingreso a Coavisa y comienzo a hacer estos reportajes de se llamaba gente, el que todavía creo que existe, que era de entretenimiento y ahí entrevisté al Puma, canté con el Puma. Ah, ah eh, eh. Busca en YouTube. ¡Agárrense canto, de las manos. Ah, hay una, una una anécdota es que yo iba a entrevistar al Puma y le dije a mi mamá, mami, dime di información, porque yo no escuchaba al Puma. Claro, claro, claro. Y es mi mami. Sí. Yo, eso sí, y mi mamá no, esto, lo otro. Pongo en YouTube y me aprendo una canción. ¿Cómo se llama esta? ¿Dueño de ti? ¿Dueño de qué? De... Y yo me aprendo el estribillo. Pues digo, déjame aprenderme el estribillo para. Yo voy a cantar con el Puma. Voy llegando a la entrevista y se me olvida la canción. Y digo, Dios mío, ¿cómo la Le escribo mal le digo, apúrate, mándame la, la, el estribillo la canción. Y ahí fue, hice la entrevista. Al final le dije al Puma, ¿puedo cantar contigo? Y él se quedó como. Ya, yeah. a ver, canto y salió muy bien. Ah, qué, qué bacán, ah, qué bacán. Pero qué bueno, bacán. la cosa es, <laughs> volviendo a la, a, a la pregunta, eh, yo empiezo en entretenimiento y de ahí voy a, al noticiero de la mañana. En el noticiero de la mañana yo siempre me dediqué a comunidad, a estar en la calle, a hablar sobre los problemas de la calle, a hacer ese contacto con la gente. Y ahí estuve cinco años. Mm -hmm. Cuando hablamos de libertad, yo sí creo que en algún momento, o tal vez de una forma subjetiva, ya después se volvió realmente muy directo. Eh, yo no sentía que debía hablar de algo que pasara. O sea, yo no sentía que debía hablar, por ejemplo, de alguna situación, porque era el tiempo de Correa, de lo que estaba pasando con Correa o lo que estaba pasando con política. Pensaba que, como que ese no era mi lugar. Yeah. Que mi lugar era hablar de los problemas de la calle y todo esto. Ya. Yeah. Por eso te digo, cuando yo salgo de ahí, yo digo, ¿por qué no? Entonces, okay. ya al final de, de, de estos días, igual pusieron un reglamento de que. No se podía hablar, esto, que no se podía. Entonces, de ahí bueno, era un poco incómodo. Pero, pero yo sí sentía eso, como que ese no era. Y estaba muy silenciada. Cuando yo salgo de ahí, yo realmente encuentro mi libertad. No es que no estaba presa, no es que yo que estaba presa, sino que eh, personalmente yo digo, ahora sí quiero hablar. O sea, claro. ahora no va a haber una persona que me esté diciendo, cálmate, no hables de esto porque puede traernos problemas, ¿no? No, y no se puede. Siempre uh -huh. va a haber eso por los temas de televisión, por las regulaciones. Uh -huh. Por los intereses, Alondra, siempre va a haber intereses. ¿Qué opinión sí. te merece eso en, en cuestión de, de, de medios uh -huh. eh, privados eh, grandes en torno a los intereses? Sí. ¿Crees que realmente hay una línea editorial de intereses por del supuesto. medio? No, no, por supuesto. La hay y se nota. Mm. La hay y se nota. Yo creo que lo más importante al hablar de eso es diferenciar y ver cómo están los medios digitales, por ejemplo. Cómo los medios digitales ofrecen otro tipo de, 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 de comunicación y, sobre todo, por la independencia que tiene cada medio digital. Y, y, y además, tú, lo, tú más que nadie lo sabes. Tú te sientas y tú dices, Yo soy de aquí, esto, esto y lo otro. Sí. Eso no significa que no vaya a criticar lo que yo sigo, pero tampoco voy a dejar de criticar lo otro. ¿no? Entonces, los medios tradicionales tienen la agenda setting y la agenda también está eh, delimitada por el dueño. Por las empresas, por quien pone la plata, por el amigo, por la derecha, por la izquierda. Entonces, sí, en su momento. Claro, pues, en su Entonces, momento. Cl por esos intereses incluso uh -huh. políticos. Entonces eh, ahí, ahí es donde hay ese problema, pero ni modo. Es, Incomodaste ese, en algún momento algún comentario, alguna postura, de pronto eh, alguien dijo, eh, mucho está hablando. <laughs> o entonces, sea, en el, en el, de pronto, en el canal, internamente sí siempre me decían, ah, no, esto es más correísta, cosas así, yo. Uh, y, y bueno, y la pregunta: ¿es correcta o no es corrigida? No sé, sea, en su momento, por supuesto. Por, yo voté, pues. Yo voté en el. En el ¿Cuándo fue que pudo votar? La primera vez que se lanzó, no. No, por eso fue 2007. 2007. Yo estaba, 2010, que yo tenía 18, 19 años, que entré a la universidad. En la segunda, entonces. En la segunda, ahí voté yo. Porque sí. creo que se reformó y que, eh, y que los, eh, los extranjeros también podían votar uh -huh. y los menores de edad, algo así. Es. Sí, en la, después de entonces, la constitución de Montecristo. Eh, eh, ahí fue, ahí uh -huh. fue que yo voté. Yo fui con mi mamá. Orgulloso, si yo no iba a votar nunca en Cuba. Y si en Cuba votar es por la misma gente. Claro. Entonces yo iba... Con, con mi vestido democrático a votar, pues. Una fiesta. Pues para mí, de verdad que era una fiesta. Y por supuesto, yo me acuerdo que el otro día me sacaron unos tweets de 2010 donde decía Rafael Correa el mejor. Y yo, ¿cuál es el problema? Pues, en el 2010 todo el mundo estaba enamorado del tipo, pues. <laughs> sí, pues, o sea. pero, pero tú dices una cosa muy, muy cierta. Y creo que resume muy bien. Y ojalá que la gente que nos vea entienda esto. ¿Cuál es el problema, Alondra? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta cargosería? Eh, yo también voté por el señor Correa en el 2008. <risa> <risa> Compañerito. Claro. Y, y lo satarizaba cuando el man fue presidente. Nunca tuve problemas, no tengo problemas tampoco ahora. Espero no tener problemas. Mm. Pero es verdad lo que tú dices. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué nos llenamos de tanta polarización? Sí, ¿Alguna? no, pero yo creo que hay un antes y un después. O sea, también hay que reconocer que en el tema político. Eh, eh, la gestión de Rafael Correa también se encargó de alguna forma de poner un, un, en un medio y aquí van unos y aquí van otros. A partir de, de esa hecho, polarización... De sí, hecho, de hecho, ahí fue que empezó todo. ¿eh? Entonces, a partir de que empieza eso, ya, ya hay un después en la política ecuatoriana. O sea, ya ahí ya es, tú eres correísta, por ende, tú te cierro las puertas o no, dependiendo de quién esté. Uh -huh. Ah, tú eres del otro lado, pero tú odias a Correa, perfecto. Hay lugares en donde tú vas y te dicen, ah, tú odias a Correa, bienvenido. No te entiendes? creo, No, en por serio? supuesto que lo hay. O sea, y a veces tú tienes que como a mí me han cerrado full puertas también por eso o sea y por eso hay tienes que a ver ojo no es que ahora sea correísta ni nada pero en mi momento voté y además y si lo soy cuál es el problema no, ¿no? Es, como el problema, tú dices. Ese es el problema pero punto. es la cuestión de eh, esta eh, el hecho de generar este conflicto de que hay mucha política en medio de que también el tema de los de los de los medios de comunicación de los periodistas, cómo la prensa también actuó en su momento, cómo él también actuó en referencia. Claro, sí, y eso va igual a pasar, o sea, y hasta el momento está pasando y y hasta el día de hoy no importa si yo critico y mira que he criticado mil veces muchos comentarios que ha dicho en Twitter y yo lo he puesto y lo he criticado y aún así hay gente que me dice, "Tú eres correísta, tú eres correísta", y eso. <laughs> Porque, primero, ¿cuál es el problema? Y segundo, este, ¿por qué catalogarme así? Cuando cuando puede haber mil cosas, ¿por qué me puedes catalogar? Sí, y de pronto criticas actualmente al actual gobierno y eso te convierte en correísta. En correísta. Sí. Y es como, ¿por qué no vas a criticar un gobierno que mira todo lo que está pasando? Que estamos inseguros. Mm. Que me, los, los agricultores están protestando, los bananeros están protestando. el, el Todo el. El ente productivo está protestando, que hay la inseguridad que no podemos caminar. Que también las mujeres, por ejemplo, cada vez que se pone a hablar de cuestiones de mujeres. La, la friega. La, la, oiga, ya, por no me, decir otra cosa. Mete las cuatro. Pero, pero, pero mal, mal. Entonces tú supremo. te quedas como, ¿dónde está el tema? De, por, eso es, por eso es que yo siempre digo: el tema de la derecha, cuando se habla del, del feminismo y todo eso, es como. ¿Cómo, ¿Cómo podemos seguir esa línea cuando la derecha nunca le ha importado nuestros derechos tampoco? Entonces, vemos este tipo, ¿y por qué no criticarlo? Se supone que estamos en un país democrático, se supone que democracia también es libertad para opinar. Uh -huh. Y está bien que la ciudadanía se haga cargo de sus opiniones, y está bien que la ciudadanía interpele al poder. Si nos quedamos igual con esa, con esa pasividad, entonces nos pasan igual por encima. Y está bien que en las redes sociales también las personas se apoderen de esto, porque mm -hmm. es un medio, un nuevo medio que tenemos para hacerlo, ¿no? No, totalmente Después cierto. Después de eso es me importante. van a decir que estoy diciendo que se levante el pueblo, por si acaso. No, 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 imagínate. Imagínate. Posible, no, 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 ya, ya veo la fiscalía no, en mi casa. ¿Por qué no dice eso en Cuba? Sí, ¿sí? ajá, no sé. sí, uy, no, ya, ya me veo, por no. tu culpa me va a caer todo el Troll Center. <laughs> ya tranquilos, hermanos, tranquilos, aquí hay algo serio, cierto y claro, que a usted la quieren. Sí. Y lo que yo valoro mucho eso, y vea Usted se autodenomina, se dice, se declara. No es que, es, como usted dice, cierto, pero por último y si así pasa, ¿cuál es el problema en el sentido de ser de izquierda? Pero la quieren, es decir, ¿Sí? o sea, algo bien está haciendo. Sí, eso, sí, Porque sí. yo muy aparte de alguna crítica negativa que pueda existir, por decirte, hay cinco, cinco por hacer muy corto, diez mensajes positivos, uno negativo. Uh -huh. Entonces tú vas valorando. El tema del feminismo uh -huh. es complicado Imagínate. aquí en Ecuador Uf. en todo el mundo ¿Ya? Eh, sobre todo en Latinoamérica no voy a hablar de todo el mundo porque igual en, en países europeos también hay muchas diferencias y se ha logrado muchísimo pero, eh, pero perdón alonda perdón. Uh -huh. eh, eh, explícame para porque yo sí tú decías el estado patriarcal uh -huh. explícanos un poquito de eso para entender yo también soy ignorante no no estoy bien o sea el, el patriarcado es lo que hasta ahora como sociedad nos ha regido el patriarcado es saber por ejemplo, cosas sencillas para que igual se entienda. O sea, que en un trabajo eh, a ti probablemente te vayan a pagar más que a mí. Y vamos a hacer lo mismo. El patriarcado es saber que hay un hombre que puede violentar a una mujer y puede golpearla y puede asesinarla. Y que la justicia no haga algo para resolver esto. Okay. Que la justicia no sea reparadora para la mujer o violada o, 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 o para los hijos incluso que se quedan ahí. El estado patriarcal es pensar que incluso una mujer... Es inferior al hombre por cuestiones biológicas, sentimentales, etc. El estado patriarcal es pensar que incluso la mujer está dedicada a las tareas de cuidado, a las tareas de la casa. A solo para eso. Claro, y el hombre es el que tiene que proveer. Incluso el estado patriarcal no es que nos afecte solo a nosotros, sino también a ustedes. Sí. Pero nosotros como feminismo lo que logramos, lo que in intentamos lograr desde hace varias olas es que realmente no hay igualdad, porque sabemos que no somos iguales, pero lo que tratamos de lograr es una equidad. Yeah. de que yo también tenga la misma oportunidad que tú de que yo también tenga los mismos derechos y que se respeten los mismos derechos de que en un lugar también haya así mismo el 50% de hombres también haya de mujeres, o tal vez un poco más de que yo tenga los mismos derechos y que además se reconozca que yo como mujer tal vez si me voy a dedicar a la maternidad y estoy trabajando, que se respeten esos derechos o sea, hay un montón de cosas que explicar y sobre todo es eh, eh, la idea de que lo personal es lo político, decimos nosotras yeah. como feministas yeah. Y eso se refiere y sale de la segunda ola, cuando hacían estos, estos grupos de autoconciencia en donde las mujeres hablaban de, por ejemplo, tengo un problema con mi marido o qué hago porque estoy embarazada y quiero acceder al aborto, etcétera, y en estos grupos se decía, pero mi problema es igual que el tuyo. Yeah. Y mi problema es igual que el tuyo. Entonces, lo que se trata de decir con lo personal es político es que mi problema individual no es solo mío es que es de todas. Uh -huh. Y cuando es de todas, se vuelve algo político. Y por eso necesitamos que el Estado genere políticas públicas para también respetarnos a nosotras y sobre todo a las niñas, por ejemplo, lo que pasa en Ecuador con el tema del aborto, que es súper complicado de... ahora con el veto que ocurrió. Y ahora con el veto horroroso. Entonces, con el lo, lo de la Asamblea que no lo trató y que posiblemente vaya por el Misterio de la Ley. Sí, sí, pero ahí estaba hablando justo con, con Jairen Noriega, que, yeah. que es igual asambleísta alterna, y hablaban de todas, todas estas posibilidades que hay dentro de la Asamblea. Pero sentir que estamos en un país donde a las niñas violadas, violadas y son obligadas a parir y no hay una persona, no hay un estado en sí que diga, no, 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 vamos a cuidar esas vidas. O sea, que, que esto suceda y que nos revictimicen y que nos condenen a una vida así. No solo eso, que es les doloroso. manden a hacer trámites. Por supuesto. Que les pidan pruebas. Por supuesto. No, o sea, que les manden a hacer un asunto notarizado. Claro. Imagínense preguntarle a una víctima, niña y sobre todo una niña porque igual como mujeres yo hablaba y decía, nosotras como mujeres incluso a veces ni siquiera sabemos si estamos embarazadas o no porque podemos ser irregulares o no sé qué, o sea, uno no se da cuenta y se entera, qué sé yo, al menos. Yeah. Nosotras que tenemos, digamos, digamos yo, que tengo una educación, que a mí me enseñaron algo de educación sexual y que yo puedo tener acceso a internet. Imagínate una niña en la ruralidad que no tenga la menor idea que además el padre, el tío o el abuelo la violó, uh -huh. que no tenga idea de cómo está funcionando su cuerpo en ese momento. ¿Cómo va a saber que está embarazada, Nelson? Si no sabe, ni, ni no ha tenido acceso a lo que es la menstruación. O sea, ¿cómo, ¿cómo va a saber eso? ¿Y por qué el Estado, a pesar de que se lo explicamos tantas veces, dice el presidente en el veto, fue desastroso, y dice que, que no, pues que lo mismo, la ruralidad y lo urbano es lo mismo. O sea, entonces, 12, el plazo de 12 semanas para todas. ¿Cómo? O sea, qué tan alejado puede ser de la realidad, por supuesto. Cuando uno vive en San no es como que diferente. <laughs> pues, o sea, sí. si no sales de ahí, no vas a saber qué es lo Así que está es. pasando después. Pero es difícil. Entonces a eso me refiero con estado patriarcal que nos violenta. Mira lo que está pasando en México con una chica que desapareció. Han buscado el cuerpo, buscaron por cinco días. Al quinto día apareció una cisterna. Mientras estaban buscando el cuerpo aparecieron cinco mujeres más muertas. Uh -huh. En México matan a diez mujeres diariamente. Eso es patriarcal. Y no hay justicia, no hay justicia reparadora. Y nos siguen matando, nos siguen violando y, y no sucede nada, no vemos que haya Y este cambio. gobierno los, las vuelve a matar con la indiferencia. No, por supuesto, o sea pero no es solo este. ¿Ya? Porque o sea es el anterior que eliminó el, ocho, el 80% del presupuesto para erradicar claro, la, el tema de la es. violencia. No había y justos. es el otro porque el mismo gobierno de Correa, acuérdate que dijo, no, si aceptan lo del aborto, yo las despido y las amenazó a todo el mundo. También. Entonces... Cuando seguimos pensando como como hombre, como heterocentrista, como androcentrista, como toda esta hegemonía masculina y no es que estoy en contra de los hombres, yo los adoro, pero es para que entiendan un poco, cuando seguimos pensando cuando seguimos pensando en esto, no vamos a lograr ningún cambio. Y por último, para no excederme en el tema, eh, hace poco hice un artículo sobre Brenda, que es una chica a la que violaron tres, un médico, un profesor, eh, un internista, o sea, la violaron tres hombres. Hay videos. ¿Verdad? En su internado te estaba terminando. Le hicieron videos con su propio celular. Hay pruebas. Hay uno que está, o sea, hay uno que tiene sentencia, no está en la cárcel. Los tres están libres. Negaron últimamente hace poco el recurso de casación. La chica está escondida porque no quiere salir. Y habló conmigo y es como que Dios mío que no le pase nada, o sea que no que, que resista. Pero cómo le pides a una víctima que sea fuerte cuando la han hecho, cuando la han destrozado y además. La destroza el Estado. Uh -huh. Porque no, no los tripos están sueltos, están trabajando y ella está escondida. O sea, ella está como con tanto dolor adentro. ¿Entiendes? Es lo que se llama la revictimización de, de alguien que sufre este trauma y que luego se enfrenta a una sociedad, a un Estado que te trata de manera indiferente. Uh -huh. Que es lo que ha y hecho. Y que no nos cree. Que no les cree. No que cree. no les cree. Y que ahora con este veto, pues cierra todas las puertas. ¿Qué va a pasar ahora? El, el movimiento feminista va a salir, va a seguir peleando, a pelear, va a pelear. O sea, así nos digan sensibles porque eso nos dijo, creo, después del 8M, sí, que, cuando pero, salieron. Ah, qué sensibilidad, qué sensibilidad. Sí. Ya cuando ahí tú ves eso ya tú sabes que ahí, ahí no es. Sí, sí, a mí sí. A sí, sí. Cuenta. ¿Qué, es, ¿Qué es lo que qué es lo que se necesitaría, Alondra, en en términos muy muy sencillos? La actitud, partir de la actitud de un presidente, de un líder, de decir Basta, uh -huh. vamos a proteger a las mujeres. Una línea, una declaración marcaría la diferencia. No, no solo la declaración, recuerda que en campaña eh, Guillermo Lazo dijo que él sí iba a estar a favor de las niñas, que él iba a apoyar, que iba, claro que sí, que no importa, que su religión no importa. Y miren lo que está pasando ahora. Sí, y lo primero que dijo, que fue que me gané todos los troles de, 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 de este señor, fue que él iba a ser los padres, eh, María de Lourdes, y él, los padres y la madre de todas estas niñas. O sea mi mamá me cuida sí. si tú, y no están cuidando a las niñas no las están cuidando. Estos plazos este plazo es terrible para las niñas y para las mujeres es terrible. no sé qué va a pasar después porque temas legislativos no sé qué pasa con la asamblea que también es un desastre. Uh -huh. Entonces hay que ver qué, qué viene. pero además si comparamos el derecho hay países de latinoamérica que, hay, que están avanzando tanto. Y que ya el aborto es, es es legal en algunos países y en otros es despenalizado. Entonces, imagínate que nosotras tengamos que ir a la cárcel por tomar una decisión sobre nuestros cuerpos. Entonces, eso está mal. Uh -huh. Y no sé, o sea, se necesita una persona que diga, vamos a cambiar, vamos a apoyar a las niñas, pero no que lo diga, sino que también que lo, haga. lo haga. Mira uh -huh. la secretaría de, Recur de recursos humanos, de derechos humanos, uh -huh. también que sí, que vamos a apoyar, que no sé qué, no sé qué. Ahí estuvo la secretaria al lado de María Lourdes diciendo que las niñas tienen que cuidarse. Porque son ellas las que tienen que cuidarse del tío. ¿Por qué tenemos que cuidarnos? El tío el que no nos tiene que violar a nosotras. Oye, oye este, Alondra, sí, tienes toda la razón. Y, y, y mira cómo sigue el círculo este tan horrible. Yo, yo escuchaba un testimonio de una actriz, uh -huh. de una actriz, de pronto, no sé si tú lo escuchaste, uh -huh. que decía que a sí mismo le pasó con un tío uh -huh. y que eh, el tío, ella, muy risueña, porque ella es así, luego el tío trató de sobrepasarse y le contó a la mamá. Claro. Y, 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 lo, y tenía una hermana, ella. Y la mamá le dijo: Lo que pasa es que tú te ríes mucho. ¿Por qué el tío no le dice eso a la hermana? Porque tu hermana es seria. La mamá, Alondra, ¿cómo rompemos eso? Porque es el Estado patriarcal, por eso te digo, es, es, es el machismo también que está en toda la sociedad. Que que ¿El no machismo es... que irradia con las mamás? No, a ver, no. Sí, a ver. Ahí, ahí sí te puedo, porque el otro día también estaba leyendo. Si decimos que empieza con las madres, nos volvemos a culpar a nosotras como mujeres. Ya. El machismo está, porque desde, desde, desde antes y antes y antes están los estudios sociológicos en donde se habla de que el hombre siempre ha tenido cierta hegemonía. ¿Cierta? No, toda. Hmm. Entonces... Si empezamos a decir que viene desde la madre, es cuestión de culpar de nuevo a la mujer. Lo que estamos diciendo es que la madre también tiene un padre. Sí, también, ¿verdad? Que sí, la sí, madre sí. también tiene un padre que ha vivido en toda esta sociedad, que también ha vivido en, 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 en ambientes políticos que son también diferentes, en, en, económicos, socioeconómicos, socioculturales. Entonces, lo que pasa es que nos creemos que eso es lo que ya está bien, es lo que es, lo que, es la estructura de la sociedad. Entonces, al a ella, a la mamá, decirle eso es porque probablemente se lo dijeron a ella. Y probablemente se lo dijeron a la mamá. Entonces, por ejemplo. mi se arrastra sí, y se arrastra. Mi, mamá no es, mi mamá no es machista ni nada de esto, pero mi mamá siempre me dice: O sea, es cuida, eh, cuidado por dónde vas, con quién estás. Eh, yeah. eh, y no sé qué, y no te metas por ahí. Y yo, y yo le peleo, le digo: ¿Pero por qué no me voy a meter? Pues por caído oscuro. <laughs> y es que tiene razón. <laughs> sí, pues. Y le digo, ¿por qué no me voy a meter por ahí? No, hija. O sea, yo le entiendo. Sí, la preocupación. Eso, o sea, pero es que no, nos enseñan a nosotras a cuidarnos. y No les enseñan a ustedes a no hacernos daño. A respetar. Y ese es el problema. Y, y ese límite. Eh, a ver, pues déjame adentrar. Es que la, la conversación <laughs> está interesantísima. Lo que pasa es que, a ver, el límite, el límite, voy a poner por aquí límite. Lo que pasa es que no me quiero ir porque ahorita se me vino a la mente algo uh -huh. muy, muy eh, familiar. Uh -huh. eh, mi abuelita, sí. mi abuelita, eh. eh Tuvo una experiencia que nos contó y, y, y puede sonar muy chistosa, pero te la voy a contar a ti para ver qué piensas. Y, y esto creo que refleja mucho el, el asunto del de machismo enraizado. Uh -huh. Mi primo eh, estudia medicina, eh, tuvo su compromiso, y resulta que eh, llegó mi primo a la casa con su ropa a lavar, porque la esposa estaba ocupada, porque también estudia y no podía lavar ella. Y le dijo: ¿Sabes que Ya es mi amor, lo que sea, vaya váyala. Mi abuela se pegó la indignada de la vida, claro. porque ella, ella es así y, la, y fue con la ropa donde la esposa y le dijo, mi nieto tiene que estudiar, porque para eso tiene, está estudiando, claro. ya, y la ropa no la puede lavar porque él tiene que estudiar, muy 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 familiar, muy personal pues claro. y, es, y era y es una de, de, de esas abuelitas que se rajó. Por criar a los hijos, claro. haciendo todo para que el bebé estudie. Claro, pero ¿Cómo, probablemente ¿cómo? sola. Sola. Ahí está, pues. Eso es verdad, no estaba el papá. Bueno, murió el esposo. Bueno, bueno, ya. Entonces murió, no la dejó. No la hagamos pedazos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Mi abuelita está arriba. Ya, ya. En la terraza, la van. Pero, pero, pero es eso. O sea, y eso ocurre en muchas familias, incluso ahora. Como nosotras, ya te digo, son lo, somos las que tenemos que estar dedicadas a estas tareas, a ser madres, a limpiar la casa, a mantener que la casa esté limpia. E incluso siendo madres, nos dicen que fallamos. O sea, cuando, cuando tienes un niño que tal vez es un poco indisciplinado, mira a esa madre. Y cuando tienes un niño que de repente sacó una mala nota, mira a la madre. Y tú te quedas como que, que la madre es la única. Claro, ajá. O sea, porque todo está en todo eso, claro. Pero además, otra cosa que el otro día también leía y me parecía tan acertado: el hombre. Siempre tiene esa oportunidad de irse. Cuando tú estás embarazada, tú, la madre muchas veces le dice: Estoy embarazada, tú puedes quedarte o irte. Ya. Yeah. Sí. Yo, yo, yo me tengo que quedar. Sí. Porque si yo no me quedo y si yo además decido tener un aborto, o si yo además simplemente no tengo ese amor natural de madre, que eso es. Déjeme decir una mala palabra. ¿No una, crees en eso? No, no, no. Eso es una tontería. <laughs> ¿Por qué? Porque qué? es eso de amor natural? ¿Qué es eso de que no, cuando ya vas a parirse te va a salir ese amor natural? No, 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 no nací, o sea culturalmente nos dicen y religiosamente nos dicen nacimos para ser madre ¿Quién dijo eso? O sea, ¿por qué? Si yo no quiero ser madre, por ejemplo, yo okay. no quiero okay. Entonces, ¿qué? ¿qué me van a hacer? Y hay muchas madres Pasan por estás, un conflicto. ¿Estás dando tu opinión o estás diciendo...? No, 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 es que tu... sí hay estudios y también es mi opinión, pero ah, si sí hay estudios que hablan de eso, hay muchas madres que la pasan muy mal, Nelson, porque cuando tienen los hijos, no les sale ese amor natural o, o pasan por depresiones o, o simplemente no quieren estar ahí y por eso es la maternidad, ¿será deseada o no será? Uh -huh. Porque si yo no quiero y a mí de repente me pasa algo en donde yo tengo que dar a luz o parir, como se tiene que decir, pero cuando voy a parir y de repente no quiero estar con mi niño o algo, ¿quién fracasó? ¿Quién es la mala? La madre, no el padre, el padre no está ahí para nada. Pero ahí es donde viene esa sociedad. Y entonces el padre sí se puede ir. Y después hay otros que luchan, que si la manutención, que no, que bájame. La que... Y tú te quedas como loco. Claro. ¿Me entiendes? Yo estoy de acuerdo en el tema de, de, de que ah, es, una es una decisión. Es una decisión. Si la mujer no quiere ser mamá, pues ya. Ya. Pero, pero por ejemplo, eh, ¿tú, tú qué crees en eso? Tú, eh, por eso te, te decía si era tu opinión, ¿tú eres de las que quiere ser mamá o no quiere ser mamá? Yo no. No quiere no ser mamá. No o sea... Lo he pensado así como que me he puesto algún límite. Yo tengo 30 yeah. años, ¿no? Yo digo, si es que cambiara de opinión, prefiero cambiar de opinión cuando tenga 35 por ahí, para, para ver qué es que mismo, ¿ya? Yeah. Pero, pero yo no quiero eso, porque a mí, a mí me da terror la maternidad. O sea, yo, ah, yo he visto, yeah, yeah. o sea, yo he visto, a, he visto a mis compañeras, he visto incluso a mi mamá, <laughs> yeah. he visto, y es muy difícil, es muy difícil, y, 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 y considero que además las madres tienen un gran valor porque eso ni siquiera es reconocido. Y cuando dicen, no, mi mamá no trabaja, es ama de casa. Que no trabaja y es ama de casa. Esa si, mujer hace más que tú, me Así imagino es. que en ocho, en doce horas hace más que tú, en cuatro, o sea, que te levantas, que vas a trabajar. Es, las madres trabajan muchísimo. Y es un trabajo que además es dedicación, es educar a otra persona, es saber de dónde sacas el dinero para educarla, es mantener esta casa bien, es además luchar con todos estos prejuicios. Entonces, es un trabajo muy fuerte, que además no es considerado, que no es remunerado, Claro, que no, eh, no no no. A no. mi mamá nunca le pagaron por criar a sus hijos y la pobre se quedaba sin comer para eh, darnos de comida, entonces eh, es difícil. Eh, pero pero eh, entonces cuál es tu cuál es tu terror, cuál es tu temor, cuál es. Ay no. No, eh, no sé. Si, no puedo. Si, si, si se se nota y se ve que tú serías. Por ejemplo, una gran mamá. O sea, a mí me encantaría. Yo tengo una sobrina. Yo creo que con eso ah. es suficiente. Porque si la puedo volver. Ajá. No, mentira. Pero, pero... <laughs> bueno, pero no. Pero sí, a mí... Y el otro día pensaba también. Y decía, sí, sería muy bonito. Porque yo creo que con todo esto que estoy aprendiendo, educar a una personita y que crezca ah. bien... Pero Nelson, mira cómo estamos en el una mundo. Una mini alondrita. No, no, no. Uy, no. Ay, ay, ay. Pero mira cómo estamos en el mundo. La cantidad de guerras. Que si mira el, 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 el Estado, el gobierno, el país, la economía, el, el tema climático. O sea, ¿cómo? Yo no puedo decidir eso ahora. Porque yo no sé cómo lo voy a dejar. ¿Cómo voy a dejarla o dejarlo en un, en un mundo así? O sea, yo, yo te voy a decir una cosa. Yo pensaba como tú. Yo ya. pensaba como tú hace años. Hace algunos años, que igualito, igualito. Yo decía, no, ¿cómo va a traer un, un bebé a este mundo tan corrompido? y te, uh -huh. No, no. Y después ya empezó a la anchútica, ya estoy solito. Y, y ya uno empieza a ver, y después uno empieza a notar y chútica. Y, y, y creo que también a veces es un sentimiento como medio egoísta, ¿no? Porque claro. yo digo, ¿y quién me va a cuidar? No, Mira, mira, se, mira, yo pensaba como tú estás pensando ahorita. Claro. Yo decía. No, no, no. Sería un crimen traer no, un bebé. No le hagamos eso a los niños. ¿Sí? No le hagamos eso a nuestros hijos. O sea, ¿quién me va a cuidar? No. Ya, pero, pero te, te, te digo lo que me lo que me pasa, sí. ¿no? estamos aquí sen, sen, sincerándonos porque afortunadamente nadie nos va a. Pero a ya estás solito, no, sigue no, solito. ¿no? No, sí, no, ya, ya Ay, ahorita ya, ya. sí, ya, ya, se puede, ya, 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 está. Pero ya tienes niños. No, no, Ay, todavía, no todavía no. Todavía pero qué no? cosa es el ya está, ya tiene. O sea, estamos en, en el proceso. Estamos viendo cómo se hace, aunque pasamos eventos traumáticos también por esperar, yeah, por esperar okay. mucho, este, hicimos tratamientos, fallecieron. Yeah. No. Sí, sí, sí. Yo te digo, por eso te digo, eh, ahora la cosa es un poquito más complicada. Por eso te, 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 te decía a yeah. ti que, que de pronto sí puedes pensar ahorita eso, pero luego puedes cambiar. Sí, sí, o sea, siempre dicen eso, pero lo, la cuestión eso es no esperar que la mujer siempre cambie opinión porque esa es su naturaleza. Ya. Yeah. O sea... Tal vez pueda cambiar de opinión y probablemente porque ya tengo una persona al lado, porque digo, yo creo que ya es momento, porque económicamente estoy estable y digo, ok, este niño va a venir bien. Pero nunca pensemos en que en, en decirle esta opinión a una mujer, porque de ley cambia, porque eres mujer y tienes que parir. Que nunca sea por okay, eso. Ok, ok. O sea, ok. Exacto, que nunca sea por el hecho de que si tú eres mujer tienes que parir y. ¿Y si sea, es porque tu pareja te lo pide? Uy, no. Tampoco. No, ¿Qué? ¿Qué? qué? <laughs> ¿Qué? ¿Que soy ganado? ¿Que soy... Ay, no. A ver, hijita. A ver, sí, pues, ya márcame. Pues. Órale. Ahora mismo. No, 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 no. No, pero, pero a ver, ya. Pero eh, eh, es que llega el momento de pareja en que uno se empieza a sentir solito. Pero, o sea, yo sé que se... eh. oh, A Alondra, Alondra. sí, es un tema personal y yo lo respeto claro. y está súper bien. Si hay una mujer que nos ve y que simplemente ha decidido no ser mamá, vacancício. Sí, ajá. Estamos conversando, estamos conversando Estamos conversando. Usted sabe que es una conversación y lo más bonito es que la gente eh, sienta sí. la sinceridad que hoy no, estamos. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué pasa si llega ese momento y, y te dice, pero... ¿qué que decidieron unirse el avión, oye. el carro, la moto? Todo? Sí. No, no, se se escucha, escucha, ya, no se escucha. Bueno, Eso es lo bueno de este es micrófono. Solo es esto. No. Ay, 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 ya, perfecto. Alondra sabe. Francisco, Alondra sabe. No. Este, man, este man quiere decir, ya Londra ya vio y dijo, uy, ah. falta eso? no, no. A ver, si yo estoy en una relación bonita y si ya te digo, tengo esas comodidades y tengo todo ese bienestar y esa seguridad, lo podemos hablar. Ya. Pero no sé si es algo que digo, ay, me lo pidió mi marido, tengo que parir. No, eso no, o sea, pero sí sí creo que podríamos hablar. Porque tal vez incluso no sea él quien me lo pida, sino que yo diga, ok, ya estoy lista uh -huh. y si tal vez no quiere, pues hay miles de maneras de tenerlo. también, Sí, ¿no? sí, sí, eso, eso es lo importante. Lo importante es, entonces, lo que entiendo y siento y eso que es lo que yo creo que se respeta de, de tu postura es que las cosas no pueden ser forzadas. No, 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 no. Tienen no. que salir del corazón. No, claro, y no solo forzadas, o sea, no pueden ser forzadas ni tampoco establecidas por un patrón, por una estructura, por una religión, o sea, no. Por, tiene que salir de ti. Tiene un que salir de mi libertad, es mi libertad. Okay. Es, es lo que yo quiera hacer, es mi decisión y por supuesto, si hay gente a mi alrededor, consultarlo, claro que sí. Bacán, bacán. No estamos hablando de egoísmo ni nada. Pero al final, a pesar de las opiniones, es mi decisión. Okay, no, eso está muy bien. Ahora sí, el límite, me, me interesa mucho eso, el límite, el límite, tú decías, claro, nos están cuidando para no meternos por ahí, pero no están educando al varón a no cruzar esa línea. Uh -huh. ¿Cuál es la línea? Y esto incluso aquí con mis hermanos estábamos hablando porque sabíamos que venías y decía, bueno, eh, ¿cuál es esa línea? ¿Qué, qué, 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 puede, qué puede pasar que eh, haga que la mujer se incomode? Hay, inter, hay mala interpretación a veces a Alondra puede haber mala interpretación te lo pongo así viene el Nelson uh -huh. chistosito yeah. el chistosito y, y, y no soy así pero digamos vengo y a, abrazo a Alondra todo y, <laughs> claro no. entonces como que a ver qué pasó qué pasó, ¿Qué pasó? <laughs> no a ver ahí no sería mala interpretación sino que tú también tienes que medirte o sea yeah. no puedes ir a abrazar a todo el mundo si nadie te lo ha pedido incluso okay. Incluso cuando estábamos el, con el coronavirus y todo esto, la mascarilla, la gente dejó de darse besos en la cara y para mí era espectacular. Pero imagínate, a mí no me gusta que me abracen, no me gusta que si tú vienes a hacer eso, mira, tal vez si yo te conozco y eres mi amigo no pasa nada, ¿no? Okay. Porque, pero, pero no una persona que uno que no te conoce y que viene a, a usar tu cuerpo como, o sea, sin, sin pedirte permiso. Siempre tiene que haber ese eh, eh, conse consentimiento. O sea, yeah. el límite, el límite es cuando tú ves que hay algo que no... no no debes hacer, que nunca has hecho, que no tienes por qué hacerlo y que sabes que la otra persona se incomoda. Y lo otro es que el límite a veces no lo vas a ver porque nosotras, eh, por toda la estructura y por todo lo que nos pasa alrededor y la victimización y, 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 y todo este, este abuso que vivimos, muchas veces no decimos las cosas uh -huh. porque nos da miedo. Entonces, eh, eh, por ejemplo, una vez yo estaba en una radio, yeah. que esto sí lo comenté en Twitter una vez. Estaba en una radio y este. No era el dueño, sino como el gerente de esta radio, muy conocida en Guayaquil. Viene y me dice, oye, qué linda voz tienes, que no sé qué. Pero ven ve acá, porque como que, como eres cubana, eh, para la modulación. Y me ponen una cabina esta de radio, que son okay. chiquitas. O sea, si me está hablando el gerente, que es de la radio, digo, bueno, bueno. Bacán. Y él, o sea, en esta cabina de radio, lo primero que hizo fue ponerme la mano aquí. Y yo soy una mujer que tiene el gusto grande, o sea, y me puso la mano aquí. No, me puso la mano aquí, me puso la mano aquí. Entonces, se notaba, o sea, imagínate el, el temor y tú empiezas como que a temblar por dentro porque sabes que no es una persona, mi mamá es profesora de teatro, mi mamá tiene que trabajar con respiración. En su vida ha tocado a un alumno, en su vida le ha puesto la mano a un alumno ni en el diafragma, ni en el pecho, ni en, la, en, en su vida. O Entonces, sea, él me pone la mano aquí y yo me acuerdo que yo me iba haciendo para atrás, pero es esta cabina es chiquita, ¿no? Entonces, después me tocaba la cara y me decía, pero abre la boca. Y me decía sí, me ponía los dedos y yo dije, o sea, yo temblaba por dentro. Pero en ese momento a veces dicen, ¿pero por qué no hablaste? ¿Por qué no dijiste? No sé qué. Cuando tú vives una experiencia como esa, tan. Eh, traumática. No sé, sí, o sea, y en el momento es como que no sabes qué hacer, porque tú nunca has vivido eso. O sea, y por eso muchas víctimas de violación, incluso cuando van a juzgarla, le dicen, ¿pero dijiste que no? Y, y tú dices, no, no dije que no. Y es como que no dijiste que no. En el momento tú no sabes lo que está. O sea, tu cuerpo está viviendo una reacción, tu mente está viviendo una reacción y tú tiemblas, o sea, y no sabes qué hacer. Yo solo dije, ay, mi mamá me está buscando. Y yo me fui, yo dejé ese tema, yo dejé ese tema. El otro día que estábamos hablando por el caso de la radio que estaban acosando a las, a las, a las chicas en la radio deportiva. Este, sí, sí, con eh, eh, Diblu creo que era. ¿no? Ya. Entonces, exacto. Entonces, sí, sí. Estábamos, todas las mujeres empezamos a contar. Y yo cuento esto y mientras estaba escribiendo yo estaba llorando y reviviendo. Ahora no lo hago porque creo que lo saqué todo, no, pero okay. yo estaba reviviendo esto porque ¿qué hago? ¿Qué hace incluso una mujer? A veces como... No me, no me pasó. A mí no me pasó, yo no soy okay. yo no soy víctima, no quiero ser víctima, porque no quiere ser víctima de esto. Entonces, yo creo que estaba escribiendo, le dije, "Dios mío, a mí esto me pasó." Uh -huh. Y ese tipo y después yo recuerdo que yo le comenté a una amiga y me dijo, "Menos mal que nunca trabajaste ahí, porque ese tipo le ha hecho lo mismo a muchas." Entonces, como y tú vives esto y tú lo niegas, tú te cierras y dices, "A mí no me pasó, porque yo no voy a ser víctima de esto, y al contrario, uh -huh. somos víctimas de esto, y a muchas mujeres les pasa." que las obligan a tener relaciones con los jefes para tener algún tipo de trabajo, que eh, las están sexualizando en los trabajos. Yo he trabajado en los medios de comunicación donde he trabajado, eh, muchísimo es que te miran la nalga, que te miran esto, que te empiezan estas miradas y estos comentarios, las sigo de qué rica, no sé qué, no sé qué cosa. Uh -huh. Tú no tienes por qué trabajar así, porque uh -huh. mi cuerpo no es ningún objeto para que tú estés mirándolo y tocándolo y no sé qué. Pero, pero eso sucede y a muchas de nosotras nos sucede. Y cuando nos quedamos calladas no es porque estamos avalando la situación sino que porque tenemos tanto miedo a que cuando lo, lo decimos, viene otro que dice, pero tú te lo buscaste, no tú eres creen. la culpable, ¿para qué te metiste en la cabina? Seguro que ibas con el escote. Claro. O sea, sí, ¿me es, sí, lamentablemente sí, y es terrible. Y, y, y en ese momento eh, nunca se te cruzó por denunciar, ¿no? Nunca. No, porque Porque o sea, de pronto, el, claro, puede haber dicho esa persona, pero si no le hice nada. No, porque vive, exacto, es que vives con el miedo y además cómo compruebas eso cuando vas a una fiscalía y la fiscalía te dice, pero ¿qué hiciste? Disculpe, que te tocara. O, o te dice todas esas cosas, o no te cree, o el proceso es largo, es revictimizante, o porque probablemente el tipo le va a pagar. Y eso, o sea, y eso, eso pasó hace años y lo último igual que todo el mundo me imagino que estaba preguntándote lo último también fue así o sea y ese acoso no debemos vivir no tenemos por qué sufrirlo nosotras y no es porque mira yo me río mucho Nelson y yo y yo bromeo y yo de repente No como, se ve que sí, eres una persona alegre no sé sí, soy me medio payasa o sea yo y yo hablo y yo gesticulo y yo probablemente te, te haga así te toque en algún momento eso no significa que tú tengas que tocarme a mí que tú tengas que manosearme o que tú pienses que porque yo te sonreí Tú tienes poder sobre mi cuerpo y eso eh, la mayoría de no 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 la mayoría de los hombres estos hombres que no están educados que son tan... y que además tienen cierto poder uf no me que creen de eso, que claro. pueden hacer y deshacer y lo hacen porque eh, es el poder y tú necesitas aparentemente claro, ¿no? no claro así y, es. y no todas eh, hacen lo que tú y lamentablemente habrá muchas historias calladas ocultas Totalmente. De, de mujeres que tal vez lo hace. Nelson, yo tengo amigas en que, las que de repente conversamos y estamos hablando de algo y me dice a mí me pasó esto. Y otra que dice a mí también me pasó. Y es como tú dices a cada una de nosotras nos va a pasar en algún momento. Si seis de cada diez sufrimos violencia intrafamiliar, si tres de cada cuatro somos violadas. Si, o sea, tú te pones a ver las estadísticas y tú dices hay cuatro mujeres aquí. Eh, o sea, ¿A qué rato me toca? ¿A qué ¿Me, me toca? O sea, imagínate vivir así. O sea, que obviamente no puedes salir a la calle que las la violaciones eh, realmente no es que suceden en la calle, al menos en el, en el país, lo que sucede es dentro de las casas, pero que tú salgas a la calle y probablemente esté el morboso que te, te vaya a tocar una nalga, que te vaya a decir algo, que te incomode, que te esté mirando, que, que además Alondra, el, ese silencio... y eh, eh, La ¿no? mirada, la mirada. Uy. La mujer sabe con Uy, la mirada sí, que ya la es cosa... Es horrible. Yo cuando corro, yo corro a veces, hace mucho calor en Guayaquil, entonces yo corro con mi top y la ligra. Yeah. Corro dentro de mi ciudadela, pero si a veces es afuera... Yo sé cuando me están mirando y están ahí como observando de una manera tan, tan desagradable que tú dices, loco, yeah. que nunca has visto, o sea. Pero es eso, como, por ejemplo, lo, ves de un desconocido y no es que te le tiras a hacerle relajo. No, no, si me... O sea, a veces como que... <laughs> a veces le digo, disculpa, que no dicen, se te perdió algo. O sea, a veces yo digo eso. Ah, yo sí, soy de sí, las es que, que sí. me viro. Sí. Y ay, cuando ay, me ay, dicen ay, ay. el piropo, porque eso... No, Tampoco piropo es. nada, el piropo claro. nada. No, no romanticemos el hecho del acoso callejero. Yeah. No, mamacita, qué linda, me miro y le digo, pero no se dice a tu mamá? Y yo sí le hago, o sea, yo sí hago esas cosas, pero muchas veces digo, me da temor, porque igual sí, estoy sí, sola. Sí. sí, también... ¿Me entiendes? Hay o sea, tanta gente estúpida claro. que no sabemos cómo va a reaccionar. Y lo peor de todo es pasar por un lugar donde hay varios hombres, y eso tienen que tener en cuenta sobre todo los jóvenes, porque ya a veces con, los, con, los, con las personas mayores no podemos hacer nada, porque ya tienen toda esta estructura y esta escuela. Pero sobre todo con los jóvenes tienen que darse cuenta que nosotras igual sí vivimos con miedo. O sea, caminamos por la calle y hay un grupo de hombres y tú sabes que están hablando y cuando pasa se quedan callados. Y tú no sabes en qué momento uno te siguió. Tú estás así como que rezando para que uno no te siga o, 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 o miras para ver si todos te están mirando y así es. Y no es que hay, pero que no te gusta que te mire porque no, 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 no quiero eso. No quiero mm -hmm. eso porque yo no lo estoy haciendo contigo. Porque uh -huh. mi cuerpo, ya les repito, no es un objeto, no es una obra de arte, no estoy en un museo. O sea, para que tú estés abusando de eso, para que tú tengas derecho o piensas que tengas derecho a tocarlo o, o a mirarlo de esa forma o, o algo más, ¿no? Lamentablemente son cosas, Alondra, que incluso, bien lo decías tú, eh, venían desde los medios, ¿no? Programas de televisión donde básicamente uh -huh. eh, el presentador era con la chica, claro. un conocido. Uh -huh. sí, presentador, sí, 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 sí. Que todavía existe y que está, que la chica pasaba y era. Claro, por supuesto. Pero eso no era de antes, eso es de ahora. Sí, sí. Mira lo que pasa, lo que lo que se quejaron de, de, de este programa. Yo no veo deportes, este programa eh, que hay como cuatro hombres y una mujer ahí. Con lo que pasó algo. con Canesa. Sí. Entonces, tú ves eso y tú ves la estructura, ¿no? Como seis hombres hablando de deporte, porque el deporte es de hombre. Ah, sí, sí. Entonces me paro así, y entonces hablo y grito y le grito Ajá. al otro, y no sé qué, y viene entonces la mujer con el vestidito y no sé qué, y dice, bueno, entonces vamos a anunciar. Y ahí realmente hay muchas mujeres que pueden decir, no, es que yo estoy bien, a mí me tratan bien y está bien. Nosotros no estamos quejándonos de ella, estamos quejando de esa persona que pensó en el programa y que vio que la mujer era en un adorno. Seguimos siendo los adornos de los programas, el ornamento de los programas. No podemos hablar de ciertas cosas como de política o de deporte o de economía porque eso está reservado para los hombres. ¿De qué hablamos? De maquillaje, de belleza, de feminismo porque somos locas y entonces ahí es. Es que sí. Sin que, sin, que, sin que signifique que las mujeres que deciden hablar de eso estén mal. No, 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 para claro. nada, al contrario. No, pero Ojalá. digo, porque de pronto va, no va a faltar un desubicado. No, no, ella. no, yeah, yeah, yeah. no, al contrario, si sí, yo sigo un montón de mujeres que hablan de eso, y, claro. pues, pero a lo que digo es el contexto. Yo puedo decidir ahora hacer un canal en que vamos a hablar de maquillaje, soy pésima maquillándome, ya lo están viendo, pero puedo decidirlo. Pero ahora, que a mí me llame. Y que yo sea experta en política. Y que a mí me digan, no, mira, tú te vas a dedicar a hablar sobre cultura o niñez. Y tú te quedas como, ¿y por qué? Claro, si yo puedo hablar si de economía, ¿puedo hablar de, hablar de política? política y todo eso. Por supuesto. Y hay periodistas amigas que también se dedican a hablar de política y también son violentadas en las redes sociales. Y hay violencia digital contra ellas porque una mujer no puede hablar de ciertos temas. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. No, es una, un asunto que hay que seguir, seguir, sí. seguir, seguir. Es, ahora tú estás con un proyecto llamado Azul Sostenible. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Azul Sostenible es, es maravilloso. Es un programa que salió hace en agosto, creo que dos años. Azul Sostenible se trata de hablar de pesca sostenible y el uso eh, sostenible de los recursos del océano, ¿no? Entonces es un programa totalmente con un nicho bien dirigido donde hablamos de pesca industrial, de pesca artesanal. Ay, qué chévere. Sí, sí, no, pero hablamos de todo. Entrevistamos a los pescadores artesanales cuáles son sus problemas. Entrevistamos a los pescadores industriales qué pasa con el atún, qué pasa con la albacora. Si ¿Sí saben que el encebollado no es de albacora. Se supone que sí. No, es de atún aleta amarilla. No ah. sabía. No sabía. Que ves, me, y yo, versión, engañado que es albacora no el albacora no se pesca aquí se pesca en otros lados o sea, y no es de albacora entonces no se en ve albacora a mí no me engaña <laughs> o sea, pero que es parecido verdad pero es, es riquísimo bueno, igual, o sea, es atún aleta amarilla pero por ejemplo esas cosas hablamos y al lado mío está eh, Guillermo Morán que es un biólogo y además que sabe un montón uno se queda así como y ahí yo he aprendido, como no tienes idea. Hoy justo estamos hablando de la niña y el niño y los cambios climáticos y no sé qué. Y es un programa muy lindo los miércoles a las una de la tarde y los sábados a las nueve de la mañana. Por, por es por YouTube y por Facebook, o sea, salimos a Azul Sostenible, no es bellísimo Síganlos, por favor, mis queridos amigos, Azul Sostenible, ya saben, a <laughs> La gente que pregunta, no, ¿y a dónde la vemos? A Londra sí. que no sé qué. Queremos ver a Londra que no sé qué. Yo digo que te has ganado un, el cariño muy especial principalmente porque la pregunta que más han hecho uh -huh. y que tengo que hacértela porque si no te la hago, me, me, van, va, a matar. me van a colgar lo, los seguidores. Uh -huh. ¿Por qué salió de un café con JJ? Vea, yo le voy a decir una cosa. Usted se ganó un espacio, se ganó ese cariño. La gente que va a ver el programa lo, lo, va, lo va a decir. Eh, y obviamente, me parece que vi hasta tu último programa. Uh -huh. Porque tú eh, tuviste la, el chance de decir gracias. Uh -huh. Me parece que te despediste y uh -huh. pues cerraste el ciclo. Sin embargo, la gente, pues, obviamente quiere verlo, escucharlo, saber qué ocurrió y todo eso. Ya, yo no, no. salí de un café con JJ, me votaron de un café con okay, JJ. Ok, ya, desde ahí hay una, ya, una sí. diferencia ya, ya. enorme. Ya, ya porque de renuncié, sí. ya, pero ya. aquí sí me votaron de un café con JJ. A ver, eh, para resumirlo y no ahondar muchas cosas, porque es, es un tema que hay que llevarlo, pero así, con pinzas. Eh, primero eran temas eh, en donde, eh, primero era económico, o sea, no me pagaban, no me pagaban, no me pagaban por ahí uno dijo que me pagaban tres sueldos mi hijito, pero ¿dónde? pero no, no me pagaban eh, y eran meses sin pagarme eran meses en donde yo igual preguntaba porque se acostumbra mucha gente a, a no exigir lo que merece porque tiene miedo o porque o lo van a votar o porque incluso estas personas que tienen que pagarte, te dicen como que, ay pero no te quejes, no sé qué, y eso pasaba incluso no era, no era solo conmigo, claro. entonces ya eran meses de no pagarme pero además de que no me pagaban la persona que tenía que pagarme, este hombre que tenía que pagarme, ya eh, los mensajes ya pasaban de, de, de la raya. Ya era. Yo sentía de alguna forma que era una invitación a salir, que era esto, que era otra vez, que era otra vez, y yo no. Eh, el decirme que me deje ayudar. Eso es como que. Claro, eh, ya no, tiene como una connotación no, media. No. Distinta. Sí, entonces que, mm. que me deja ayudar, que no sé qué, que por qué eres así, que déjate esto, que, que eres muy brava, que eres no sé. Entonces, mira, cuando uno estudia acoso 1.1, ya tú sabes a lo que vas, ¿no? Mm. Entonces, ya al final, el proponerme eh, comprarme carros, incluso, ajá, para. Y ahí dije, se acabó, y yo lo denuncié, o sea, yo lo denuncio igual con mis compañeros, en menos de tres días ya estaba fuera. Entonces, es una historia que ni nombres, ni nada, la gente dice, los nombres, los nombres, y yo quiero decirle algo a todas las personas, creo que son chismosas, que también quieren saber, porque tú dices, sí, hay sí, mucha sí. gente que, que, que en, el, en el programa, hasta el día de hoy, preguntan por qué no estoy, y yo les agradezco todo ese cariño. Pero muchas veces cuando nosotros sufrimos este tipo de violencia, cuando sufrimos este tipo de, de, de problemas, el decir los nombres lo que hace es que usted se enfoque en la persona en la persona que violentó, más no en lo que a mí me pasó. Que es lo que debería que es lo que ser? debería ser. Entonces que no pase que no pase. Entonces, de alguna forma, a mí me sacan de ahí. O sea, hay muchas cosas alrededor Nelson, pero como esto ya lo hablé con mis abogados, o sea, ha pasado. Yo prefiero que en el momento que tenga que salir que salga. Pero es una cosa que yo tengo que protegerme primero en el sentido emocional, sobre todo porque fue muy duro. Yeah. O sea, fue muy duro saber que realmente que todo esto por lo que yo peleo en mi feminismo me estaba pasando. O sea, ¿cómo es que te sientes desprotegida? ¿Cómo es que sabes y dices, me está pasando esto, aquí tengo la prueba, por favor ayúdame? Y te dicen, tengo las manos atadas, así me dijeron. Así que por favor, despídete el día viernes, pero di, sí me dijeron, di que, que, que te vas porque, porque tienes otros proyectos. Y, yo no dije eso, yo dije, me voy por decisión del gerente del... De, sí, de sí, la sí, eso, sí, sí, sí. Ya recuerdo, sí entonces, recuerdas. ahí queda, o sea, yo me voy y después de ahí es como me bloquearon de las redes sociales. Eh, empezaron a decir que era por temas económicos, empezaron a difamarme, me empezaron... Yo eso se lo dejo, mira, yo no es que sea muy católica ni nada, pero ahí arriba hay, hay una energía que fluye, ¿no? Claro. Y, y más allá de eso, yo sí tengo el apoyo de, de, de mucha gente, tengo el apoyo de mis amigas, que ellas sí saben, tengo el apoyo de mi madre, tengo el apoyo de mis compañeros que me dicen, cuando tú saques esto, vamos igual adelante. Pero esto no puede sucederle a nadie. Y, a, y un consejo que le digo a todas las mujeres... Que además se encuentran en situación de vulnerabilidad, porque yo necesitaba igual ese trabajo. Yo no. Yo no, no es que. Ay, la millonaria es de Guillermo Lazo, no. Claro. Pues. O sea, yo sí necesitaba igual el trabajo. Y, y estar en una situación de vulnerabilidad, y como tú decías, cuando ves una persona que tiene poder por, sobre ti en ese sentido, tú a veces puedes como que ceder. Y no. Nunca más, nunca más, y eso lo supe desde que salí de Coavisa voy a permitir o voy a estar en un trabajo en donde a mí se me violente en donde a mí se me acose o en donde se me haga bullying o donde haya xenofobia jamás así yo pase y, y, y lo que se pasa después es muy duro o sea es muy duro mm. pero jamás entonces eso sucedió hubo creería yo que este este acoso esta existencia en que yo tal vez diera algo a cambio de por ejemplo yo pedía mi sueldo y me decía este no pero yo te lo entrego en, en, en tu casa y yo no o sea, deposite mi sueldo en mi cuenta. Claro, o sea, ¿cuál es la necesidad? Eh, y es la pregunta constante y, es, y era como, loco, si yo ni a mis amigos le respondo, o sea, ¿por qué? Y yo sentí esta, no, no es necesidad, es como que la obligación de tener que responderle porque incluso hay ese miedo, porque te vas a quedar sin trabajo porque no te van a pagar. Hasta que dije, se acabó, bueno, yo voy a esperar que mis compañeros hagan algo. Y aquí estoy, o sea, me dijeron, menos de tres días fue. Chao, y ahí está. Lamentablemente, eh, como tú decías, viviste vives uh -huh. lo que lo que lo que tanto estás defendiendo y bueno pero eso eso te da la fuerza también no, para, para seguir para no dejarte para avanzar para para tratar de, de que esto como dices tú y me parece que es lo mejor uh -huh. que has podido eh, decir que no se enfoque en, en nombres sino en el problema. En el problema, claro. Eh, pero me, me quedó sonando el tema de en algún momento va a salir. Es que, es que esto está pasando por procesos ah, también. Ya, hay un o proceso también. Sí, sí, sí. O sea, más okay. que proceso, es mi proceso para hablar con mis abogados. Y además, y ahí es donde yo te digo, cuando uno denuncia estas cosas, el temor está que siempre va a haber esta cantidad de gente que te va a decir, pero tú fuiste la culpable. Y, por ejemplo, si yo lo denuncio de, pero ¿por qué no denunciaste ante la fiscalía cuando se sabe? La fiscalía claro. no hace nada. Sí, es, es cuando es ilónico, se sabe que ¿no? lo hasta lo pueden comprar y porque tienen todas las influencias, o sea, y entonces ese temor siempre está y yo lo he hablado y estoy viviendo mi, proceso, o sea, a mí nadie me va a negar que eso sucedió. Me importa un comino si la gente me cree o no, por claro. si acaso. Me importa un comino lo que puedan decir de mí o no. Ahí está, entonces yo sé lo que pasó, yo tengo mis pruebas, yo tengo mis cosas, yo sé a quién denuncié y eso y eso sucedió, o sea, y ya te digo cuando si tiene que salir va a salir. Uh -huh. Si no, a todo el mundo yo sí lo he dicho o sea y, y lo he comentado en, en los programas que me ha preguntado sí en mi último trabajo yo sufrí acoso y ya y yo lo he dicho o sea esto es una, una cosa que yo no he ocultado mm. pero no es algo por lo que yo tenga que pasar de nuevo y de nuevo y de nuevo y decirlo de nuevo y de nuevo y de nuevo ahí está ¿Y, y, y sientes que eso en lugar de abrirte puertas te está cerrando puertas ah sí total pero de hace rato me tienen la puerta cerrada <laughs> pero, pero mío, qué sí, irónico ¿no? Sí, no qué, por qué irónico caso. porque más bien sería no sé eh, la emoción de tener una mujer con carácter con personalidad no. pero tal vez pero vivimos tan tan eh, en una hipocresía claro es que pues, también les molesta hay muchos hombres que les molesta que las mujeres tengan voz Nelson o sea como que, ah, esta mano, e incluso en los programas o sea a veces eh, cuando uno comenta o algo así como se, se molestan porque quién es esta para tener voz o o cómo es que se ha ganado el cariño de la gente eh, y sí, yo creo que a raíz de que yo salgo también de Coavisa, a mí se me cerraron muchas puertas en cuanto a los medios tradicionales también. Y uy, las historias, no te alcanza el podcast, pero... <laughs> pero, pero cuéntanos una en específico no, con... Estuviste en las Amazonas también, creo. Sí, en las Amazonas fue cortito, fue cuando ya yo salí de Coavisa, en las Amazonas fue corto, pero, pero estuve en un proyecto que no, no resultó. Pero, y de ahí estuve en, en TC haciendo unos reportajes de investigación, muy lindos esos proyectos. Eh, pero sí, sí siento que sí se han cerrado muchas puertas, que ha mandado a decir a esta no, <laughs> porque es como la, la conflictiva, porque ¿qué pasa? Cuando una mujer ya habla sí. y ya sale de un lugar y dice, aquí no me vas a tener así de esta forma, sí. dicen, uy, esa es conflictiva. Y de hecho, cuando, cuando yo salí de, de un café con JJ, eso fue lo primero que me dijeron, ten cuidado igual con lo que dices, porque después te van a llamar conflictiva y te van a llamar. Eso fue lo que me dijeron. Chustica, y entre otras cosas, entonces... Yo no sé si me están cerrando las puertas, sé que por ahí se molestan cuando me hacen una entrevista, yo digo eso, así que ah, cuidado. Eh, este... no, no, por favor, yo creo que... O yo... sea, se van a molestar un poco, pero no, no es ni tu problema y, y es una cuestión de que, mira, si me cierran las puertas, yo me las abro. De hecho... Eso te iba a decir, porque no, eh, vea. ¿El proyecto Azul Sostenible es tuyo es, o es.? Uh, no, es de, de, del ingeniero, de. de, de yeah. Sí, de una empresa. Pero si tú emprendes. Ya viene, y yo ya te, viene. Y yo te aseguro. Yo te aseguro que si tú emprendes un canal de información, de opinión, te va a ir súper bien. Ya viene, ya viene. Ya estoy en eso. Ya, estoy, claro, ya lo vas a hacer. Ya, ya en estoy, YouTube. Sí, sí, en YouTube. Maravilloso. Ya estamos gestionando, ya tenemos el nombre, ya estamos haciendo. El set. Va a ser algo diferente que de hecho ya te, tenemos en la lista de invitados. Mm. <laughs> PIVELIA, <laughs> PIVELIA. PIVELIA. Pero, bueno, bien, pero, ¿sabes sí. qué, Alondra? Hace falta, y, y, y yo comparto lo que tú dices, de hecho, cuando hacemos las entrevistas, yo me molesto uh -huh. eh, cuando a, armamos la agenda y veo mucho hombre. A ver, por favor, ver, por, favor sí. por favor. Sí. Por favor, búsqueme, búsqueme, porque ya logramos tener el contacto con la Asociación de Mujeres Constitucionalistas. Ahí, no, ¡pac! No, una claro. semanal, por favor. Claro. Porque yo creo que es importante y yo creo que te va a ir... Recontra que bien, y acuera, te acordarás de mis palabras, cuando empieces tu proyecto individual en YouTube y verás cómo la audiencia, y desde ya les voy diciendo a la audiencia, se van sí. eh, directito. ¿No puedes decir el nombre todavía? Eh, ¿Lo decimos o no decimos? No, Todavía no, todavía no, todavía no. Aguanta. pues te lo digo, pues te lo digo. Pero ¿cómo va a ser noticias? Entrevistas. No, o sea, va a ser entrevistas, porque eso es lo que me encanta, pero va a ser entrevistas que... que... Donde es mi personalidad también. Yeah. Donde se trata de entrevistas amenas, donde se va a hablar de todo también, pero, pero no enfocado a, a solo política. Exacto, ¿no? Yeah. Va, va a estar por ahí, pero quiero que sea ameno. Quiero que, que sea un programa en donde no importa si tú no estás de acuerdo conmigo, no importa si eres Carlos Vera Junior, que siempre está mandándome el Troll Center. Eh, ese no te quiere <laughs> no, mucho. No, no, me detesta, pero igual lo puedo entrevistar claro, si Claro, o sea. es que lo que pasa es que, que ¿no? todavía no llega Netflix. Claro. <laughs> <laughs> Pobre, ¿Cómo es posible que mi bebé, que mi hijo? Yo hablé con este man de Guillermo Yo lo apoyé que mi bebé no sí, llega a Netflix Imagínate, entonces Pero va a ser, va a ser bonito, estamos hablándolo Estamos preparándolo eh, Igual siempre me da, y mira que para serte honesta Me da ciertas inseguridades por todo esto que pasa ¿no? Y mira que tú dices, no, la gente va a ver Tu canal, y yo todavía Es, es eso que vivimos, como pensar que que no, que tal vez no va a ser o que tal vez no van a ir. Pero sin embargo, tengo un, tengo un equipo y tengo personas que, que dicen, da ah, buena. Otra cosa, ¿dentro de tu espacio va a ser exclusivamente entrevistas o vas a hacer algún tipo de noticiero? No, en este primero es entrevista, ya después vamos a ver. Yo te, yo te, yo te recomendaría, perdonando no aquí a la producción, <laughs> que hagas noticiero. Ahora. ¿Ya? que hagas opinión yeah. que hagas una noticia y que salga para Alondra. que me linchen en Twitter también por el... pero Alondra si es, es, que, que... Te, ya te, si es que ya te, te te molestan en Twitter en todo eso pues que lo hagan con más ganas no. <laughs> y, y con video y con notas no. y, que, ¿Y, con y con viralidad sí, con más razón no, y, que, y, que, y que te genere ingresos pues. no, sí o sea, pero mira el otro día hablaba justo con producción <laughs> y decíamos que y justo hablamos de ti porque le voy a mandar un saludo a la señora Lurditas que lo ve siempre, siempre, lourdita A mí. No, ah. no, dio un saludo de parte Allá. de usted a la señora Lourdita, que estoy con Nelson, que lo ve siempre y dice, ya Nelson la anunció, entonces a la señora oh, Lourdita, que es un café riquísimo, le mando un saludo. Pero eh, justo estábamos hablando porque veíamos eso y decíamos, Nelson puede hablar de estas cosas porque Nelson es de aquí, porque Nelson es ecuatoriano, porque Nelson puede mandar a, a la casa de, de la China a cualquiera. Pero a Londra, al meterse en ese tipo de opinión... Incluso hasta me puede generar temas políticos. Hay personas en Twitter, abogados, que reclaman al presidente de que me quiten la visa. ¿No te crees? Por Dios te juro, yo tengo todas las capturas y son personas, no es que tienen dos seguidores, son abogados que dicen, arroba a Lazo, Guillermo, no sé quién, no sé quién, revócale la visa a Londres, Santiago, por dar mi opinión. Entonces, no es una mm. cosa que yo diga, ah, vamos a hacerlo, sino que... Yo sí creo que como estamos, se puede generar muchas cosas, mucho conflicto y a la larga me voy a tener que ir de aquí, pues entonces ahora tengo que hablar desde Cuba, que es peor todavía. Entonces, claro, eh, no, no, pero créete lo que me he quedado. Sí, eh, sí, 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 es sí, sí, horrible, es, es horrible. El, 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 ¿eso, ¿Eso entra en, en acoso cibernético? En, acoso? en violencia digital se llama. Eso, de hecho, el, esa fue mi tesis de, de especialización que ya está aprobada. ¿Puede, sí. darse, ¿puede mm -hmm. darse eso? No, o sea, sí, digo, sí, 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 violencia digital. Yo lo hice contra mujeres periodistas, pero la violencia digital existe. Por ejemplo, en México ya está estipulado en, eh, como violencia sexual digital, que hace también referencia al hostigamiento, que hace referencia a los videos que son publicados por hombres eh, de mujeres desnudas o del, yeah. del novio. Eso cuando hacen así. Eso es violencia sexual digital, también hay Argentina, también hay muchos países de Latinoamérica, en Ecuador se, se, se reformuló de alguna forma el código, pero es una tontería, yeah. porque realmente no, no, hay, no se repara a la víctima de violencia sexual digital y habla de hostigamiento, y mira lo que dice la palabra hostigamiento, dice que se, el hostigamiento sería cuando una persona eh, también está acosándote, pero solo si se acerca a ti y yeah. te hace daño. No, pues ya mátenme, pues y después ya yo voy a poner la denuncia muerta porque así dice claro. y es horrible y eso está en mi tesis o sea acoso tú me, Nelson me acosa y me acosa y me dice esto y lo otro y lo otro si tú no te acercas a mí y me haces daño no vale de nada hubo un troll de estos pero lo, lo, lo que quiero decir a la gente es que no minimicen a los trolls porque detrás de los ya. trolls hay personas también hay troll center que es un mensaje enviado a los mismos está bien ya. pero hay gente real hay gente real de nombre de pedido el otro día alguien decía hay que demostrarle a esta cubana cuando la veamos en la calle que no es bienvenida aquí. ¿Qué significa eso? Eso ya es enviarte a golpear. ¿qué? Le Lincharte. mandé a Twitter, claro. claro. Le mandé a Twitter, oye, no sé qué. No, no, no infringe la ley. ¿Por qué? Porque estas corporaciones como Twitter, como Facebook, todo esto, realmente no protegen, no tienen una, una norma de seguridad concreta y lo único que está tratando es de adquirir nuevos usuarios y ganar más plata. Mm. Porque cómo eso no va, no va a, a infringir... O sea, con mi seguridad, incluso. Cuando veamos en la calle, vamos a, a demostrarle que no es querida. ¿Qué me estás diciendo? Ahí? Claro, claro. O sea, o sea, no me estás diciendo el sábado a las 8 de la tarde te voy a matar, pero me estás diciendo que no me quieres aquí. Y hay tantas personas que pueden seguir. Tenía varios likes. Varios likes de gente que quiere eso. Entonces, es como. Ahí, ahí es donde tú dices, uh, papá. Claro. O sea, sí te da miedo a veces. Pero mira, vivimos en una sociedad hipócrita porque eh, se ensañan contigo, uh -huh. eh, te lanzan esos comentarios pero nos desvivimos por un artista internacional. Ah claro. O sea, queremos tenerlo, queremos verlo, queremos ir, queremos pagar. Claro, eh, claro. Alimentamos, mm. pero vemos una persona, vemos una mujer que eh, tiene sus ideas, sus criterios y nos encolerizamos, nos molestamos porque das tu opinión, tu criterio. Sí, sociológicamente eso en, en mi tesis lo puse porque también está investigando por qué se da el caso de la xenofobia y, yeah. y hablaba un estudio. En donde se decía que nosotros como sociedad aceptamos a los migrantes si lo que hacen los migrantes en nuestro país está por debajo de lo que hacemos nosotros. Viene el venezolano, viene el colombiano, viene el cubano que está vendiendo jugo, a mí no me molesta. Viene el cubano, el colombiano, el venezolano que se arma una empresa de jugos y ahí me molesta. Porque tú me quitas el trabajo a mí, porque se trata de superioridades. Entonces, es una cuestión de que hay que entenderlo también por ahí, ¿no? Entonces, a mí muchas veces me han dicho, le estás quitando el trabajo a una periodista ecuatoriana. No, yo soy periodista, yo estudié aquí y yo estoy trabajando y a mí me dieron el trabajo, pero lo que pasa es eso. Pero si yo estuviera, no sé, no sé, no sé, haciendo cualquier otra cosa que no moleste a mi par, ahí no pasa nada. No pasa ahí pobrecita, vamos a darle, no. vamos a comprarle el jugo porque es mientras estén minimizados, mientras no estén a la par de mi nacionalidad y de mi estatus, ahí está. Pero, pero yo creo lo que me parece, ojalá que todo esto sirva para cambiar un poco el chip. Uh -huh. eh, tienes 17 años aquí, o sea, o sea ¿qué, ¿qué más? O sea, sí. eh, no seamos hipócritas, uh -huh. porque queremos eh, al ecuatoriano, queremos verlo afuera triunfar, ¿ya? Y si a nosotros nos tratan así, como ustedes tratan a Londra aquí, no les va a gustar, ¿verdad? No, para que nada. yo vaya a Colombia, o que yo vaya a México y que quiera hacer algo de comedia eh, y que me traten mal, no les va a gustar, se van a resentir. Entonces, así mismo, o sea, sí. yo creo que... Eh, Hay una canción que, algo así como dice, el que hable, el que quiera hablar de migración, que hable desde afuera. O sea, porque el irse de un país realmente es duro. claro O sea, el ser migrante es duro y no es solo para mí, mi mamá, mi hermano que estamos acá, o sea, y se me quieran la voz porque es una cosa dura. Claro. O sea, irse de tu país y trabajar en otro lugar y vivir en otro lugar es duro. Claro, duro, no, 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 yo lo entiendo. Y ustedes la han pasado duro. Sí, o sea, y, y mi mamá vino a trabajar y mi mamá está trabajando y todo eso. Pero igual extrañamos como que la gente, o sea, y el hecho de no ser bienvenida a un lugar es como, ¿por qué? Si yo estoy trabajando también para aquí, uh -huh. o sea, y, y aquí me enamoré por primera vez, y aquí estudié el colegio, y aquí estudié en la universidad, y estoy aportando también. Y estoy queriendo además que Ecuador sea bueno, y no me estoy yendo a ningún lado. Porque no ando diciendo váyanse del país. O sea, yo soy de las que cree, sí, bueno, quédense y vamos a luchar. ¿Quiere ese Sí, claro, pero lo que pasa es que yo también soy de un proceso en donde mi madre también tenía que irse a un lugar en donde no estaba bien, en donde es un lugar en donde te reprimen, en un lugar donde realmente no hay libertades, donde no hay oportunidades y tiene que irse también de ahí. Y yo lo entiendo. Y además, si lo tuviera que volver a hacer, y lo hacemos. Pero lo que pasa es que cuando, cuando no se vive eso, y lo peor de todo es que hay tantos migrantes ecuatorianos en diferentes países pasándola tan mal. Y tú que te quedas aquí estás quejándote de otro. Yo, sí, no, loco, sí, si hay compatriotas sí. tuyos que están viviendo la misma xenofobia. Uh -huh. ¿Y cuánto, cuánto vimos en, 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 al, al principio con todo este proceso migratorio en España, en todos los países de Europa, en todos lados? El ecuatoriano tirado en el piso, golpeado, las mujeres golpeadas. O sea, ¿Y cómo, cómo tú crees que tú vas en serio a ponerte a quejarte de una migrante que también vino o a sea, casa? No, o sea, si vas a criticar... Critica desde afuera y vamos a ver entonces cómo te va. Así es, yo creo que debemos, mis queridos amigos, totalmente de tener ese tipo de convicciones, de, 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 de quitarnos ya ese, ese afán y, y, y ser, ser felices, Salondra, ser felices. Por Dios santo de, te, Vivimos en una sociedad tan complicada, con tanta violencia, que amargarse es jodido. Eh. Y hay gente que decide amargarse desde temprano. De, así es, ¿no? Lo que tú decías, y no a Ecuador, y no, ah, de por favor, por, sí. por favor. Algo que me quedó muy, muy pendiente de, de lo que dabas testimonio del feminismo uh -huh. eh, eh, me, me dices tú eh, y quiero que lo, lo tomes del, 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 del sentido bueno uh -huh. del sentido bueno la mujer sabe con una mirada que de pronto aquí esta mirada está incorrecta uh -huh. pero qué pasa si hay el, el hombre que realmente tiene un muy buen interés contigo uh -huh. digamos un varón que quiere conquistarte uh -huh. ya obviamente tú estás tienes pareja ¿no? Hablemos, no hablemos de ti, hablemos del feminismo en sí. sí. ¿Cómo hace? ¿Qué fue que dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué fue que dijo? ¿Que miró para el lado? ¿Qué dijo? No, que tú tienes pareja. Ay. No, es no, 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 pareja. Ay, Ay. No, no, no. Entonces, ¿cómo hace, ¿cómo hace el chico, el varón, el hombre, eh, para tratar de ingresar ¿Qué? y no equivocarse con todos los códigos que hoy el feminismo tiene y que tú lo has descrito muy bien? Eh, yo sé a lo que te refieres. O sea, yo siento que. A, a los hombres ahora piensa que se les ha he hecho difícil. Ahora sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo lo entiendo, pero... Yo te digo, porque uno puede pasar como idiota, ver, ¿eh? No, 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 no. Pero es complicado. Pero lo que pasa es que... No seas idiota, o sea, no, no, no... Chuta, ¿cómo lo explico? No, dinos, dinos. necesitamos o sea, saberlo. No, no, lo que pasa es que probablemente si tú quieres eh, eh, tener alguna relación con una chica y no quieres ni abusar de ella ni engañarla, ni decirle que eh, mi vida, mi amor, mi esto, te ofrezco la luna y las estrellas y lo único que quieres es sexo con esta persona y no tener ninguna responsabilidad afectiva, uh -huh. eso se nota. Okay. Eso se nota, Nelson. Cuando una persona va con honestidad, cuando una persona eh, eh, sabe cuáles son esos límites, cuando una persona, cuando un hombre va sin, sin esa necesidad de, 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 de poder sobre la mujer o de manipularla, eso igual se sabe. Entonces, bueno, se saben algunas, algunas veces, porque también lo saben, lo saben de alguna forma maquillar tanto que muchas mujeres caemos en este proceso en donde confiamos en una persona, confiamos en un hombre, confiamos en una pareja y al final no es lo que se pintaba. Ahora, lo que tú te refieres es que seas respetuoso, uh -huh. es que saber que la otra persona que le estás escribiendo es tu par, o sea, es, es, no es inferior, no es alguien al que tú puedes manipular y decir, yo soy un bacán, yo soy un claro. sabido, entonces ahora te voy a entrar por aquí, a, o sea, no. Entonces, eh, no se va a malinterpretar si tú no eres así. Y lo otro es que las mujeres también ya sabemos cómo decir, ¿sabes qué? No me interesas. No me interesas y punto. No te lo tomes personal, que claro. no, ¿por qué? No sé qué. No te lo tomes personal, simplemente no me gusta. Me interesa. gusta si se acabó. Claro, porque hay uno cuando dice, ¿sabes qué? No me interesa y sí, porque eres una feminista. Claro. Porque... Y tú te quedas como loco, pero no me interesa. ¿Por qué tengo que darte bola cuando no es así? Entonces, yo creo que es el respeto. No, no nos teman, o sea, lo que nosotros queremos es que se reconozca que tenemos valor, que somos, además de seres humanos, que somos mujeres políticas, que somos mujeres con derechos y que no estamos para ser ni tu trapo, ni tu objeto de manipulación, ni tu experimento. Y entonces yo creo que ahora hablando de estas relaciones afectivas y la responsabilidad afectiva, es necesario que tanto hombres como mujeres entiendan que hay otra persona que tiene sentimientos y que merece también respeto y que merece vivir en una relación adecuada. Porque si no, lo que estamos viviendo es abuso tras abuso y violencia tras violencia. Entonces, es eso, es tal vez aprender. ¿Sabes lo que yo te recomendaría? Ajá. También ser un aliado. Ajá, sí. <laughs> <Aliade>. ¿Ah? <Sí. risa> o sea, aprender de eso. Claro. Leer de eso. Los hombres también pero tienen ¿no que se leer se de eso. Se supone que el feminismo es el movimiento que busca la igualdad o la equidad. La equidad, del equidad. Y mujer. Sí, sí, sí. Buscamos eso, pero porque nunca la hemos tenido nosotros. Deberíamos ser feministas todos. O no. Mm. Ah, ya, 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 ya. A ver, explícame eso, explícame eso. Porque yo una vez le dije a alguien, ¿podríamos nosotros también ser feministas? ay, Sí, o sea. A Tú ver, no puedes ser feminista. No. A ver, hay una frase que dice que feministas nacemos todos, ¿no? Dejamos de serlo con el, yeah. con, con, con el tiempo, ¿no? Feministas nacemos todos, ¿por qué? Porque yo no creo que una persona que nace y vaya creciendo piense que las mujeres merecen ser esclavas y que las, las mujeres merecen lo peor. Yo no creo eso. Ya. Yeah. Pero con el tiempo las estructuras nos van enseñando eso, ¿verdad? Entonces, ahora, nosotras estamos luchando tanto para ganarnos el espacio que nos corresponde, para tener nuestros derechos, para tener esa equidad que ustedes tienen superior y nosotras tenemos totalmente inferior y a veces no tenemos ni siquiera eso, para que entonces el hombre se apodere también de nuestra lucha. Ahí voy a donde digo, no te metas. Porque tú tienes tus derechos, Nelson. O sea, una cosa es que tú digas, mira, voy a apoyar a mi esposa, voy a apoyar a mi amiga en la manifestación, y tú vas calladito. No me vengas con el cartel de no sé qué, exigimos derecho cuando tú tienes, cuando probablemente tú tengas los derechos que no tengo yo, pero es que es así. Entonces, lo que decimos es aliado y a veces nos reímos, pero es ser compañero también, es, yeah. es entender que lo mismo, y repito, que no nos puedes violentar, que si vamos a salir... Que probablemente, por ejemplo, veía un, un, algo, una serie y decía, muchas mujeres que están luchando por que encuentren a los a los, a los los que mataron a sus hijas o a los que violaron a sus hijas, tienen que salir a las marchas y tienen que salir a protestar, dejando probablemente en la casa a varias hijas, a varios hijos, y no tienen ayuda. ¿Sabes cómo pueden ayudar? Ayudando también a esas mujeres a cuidar a esos mm -hmm. niños que se quedan la, mientras estamos afuera. O sea, es eso, es, es saber que... Aliado es que estás en una fiesta y ves que uno le metió una pastilla en la bebida y decirle a la chica, no, ahí no es. Claro. Aliado es saber que si ves a una mujer que está siendo golpeada o, o, o está siendo violentada en la calle, decirle, oye, ven acá. Y es difícil meterse porque aquí ya te matan por cualquier cosa. Uh -huh. Y no y digo no a Ecuador solo, sino en todo el mundo. Así es. Pero eso es ser aliado. Aliado es saber que probablemente nosotros vayamos a trabajar juntos y tú digas, no, pero yo estoy ganando esto y a Londres cuánto gana y por qué está ganando menos si tiene el mismo espacio que yo. Uh -huh. Sube el, el, el sueldo. Eso es también ser parte de esto. Uh -huh. No digo que no puedas ser feminista, por supuesto que puede ser. Uh -huh. Solo que Gracias. tienes que entender que es nuestra lucha. Okay, está bien. No es tuya, es nuestra. No, está bien, está bien, Yo, No está Mira que para... te lo dije bonito, ¿no? No, no, está bien. Yo respeto y, y de eso se trata, ¿no? Está bien. Eh, el tema del, del, del ganar igual es, eh, ¿tú has sentido que realmente la mujer no termina ganando lo mismo que el hombre? Uh -huh. Por supuesto. O eh, sea, en, en el ámbito periodístico. Uh -huh. No me ha pasado. O sea, ¿Cuando ¿Y en el actoral? También. Por supuesto. O sea, yo he entrado a lugares de trabajo en donde le he preguntado a mi compañero, oye, ¿tú cuánto crees que pueda pedir? Y me dicen así, lo mínimo. Y yo, Chuta, bueno. y yo pido un poco más porque y me doy cuenta que él por supuesto cobrado más mm, mira, y eh, me yo... ha pasado eso por supuesto y además no es solo eso sino que a veces cuando uno pide lo que merece como que te miran dicen... como pero no pues es una vez a la semana y una vez a la semana y mi conocimiento y esto claro. y lo otro o sea eh, ha pasado muchísimo y todavía sigue sucediendo preguntas del público por acá me decía aceptaría usted en algún momento alguna candidatura política <laughs> Sí, en algún momento sí, o sea, ahora no, eh, ahora no, ahora no, tengo apenas 30 años, quiero seguir haciendo periodismo y sobre todo quiero buscar nuevas formas de hacerlo. Estoy colaborando, por ejemplo, con Indómita, que es un medio digital okay. feminista en donde hacemos periodismo. Este, creo que el nuevo proyecto va a ser muy bonito y si no es ese va a venir otro. Creo que con el tiempo podría incursionar en política por cosas que yo considero que quiero cambiar. Sería empezar desde lo chiquito, tal vez a lo más grande, pero, pero yo no veo eso todavía. O sea, yo sé que podría ser, pero no, no lo veo porque no sé quién podría venir y decirme, yo confío en esta persona y vamos. O sea, uh -huh. todavía no lo veo, ¿me entiendes? Y como van las elecciones y como claro. va todo este tema, no lo veo. Entonces, yo no me metería en eso ahora y además todavía no soy nacionalizada, no puedo. Ah, no puedes. Ah, ya, ya. Pero estás buscando Tenía que haber la, empezado por ahí. ¿Estás ¿no? buscando la nacionalización? ¿Sabes que no? Es que hay mucho papeleo. No? Hay mucho papeleo y no sé qué, que ve que es la partida de nacimiento. Que no sé. Mi mamá y mi hermano son nacionalizados ya. ¿Ah? Ya tienen su pasaporte y todo, pero yo soy la única que se ha quedado. Pero ya, ya, ya voy a hacer. Es que, ¿sabes que Prefiero dedicarme al fútbol y que me den la nacionalidad, sino más, porque qué pereza hacer Claro, todo eso. claro. Eh, 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 y si de pronto hay una llamadita, compañerita, no. ¿Y para qué? Para alguna candidatura, el proyecto, compañerita. No, ahora no, tampoco. Ahora no, no. necesariamente una candidatura, sino el proyecto y todo, porque de todas maneras. Lo... No, yo creo que podría incluso apoyar lo, al proyecto que sea y, y, y que considere que sea bueno desde, desde mi labor. Claro. O sea, yo creo que podría empezar desde ahí. Si yo me dedico a política ahora, yo siento que pierdo mucho en mi, en mi trabajo periodístico. O sea, siento que me van a seguir catalogando. Salir de ahí va a ser más difícil, ¿no? Y dedicarme a política lo considero muy cansado, sobre todo para las mujeres en el país. Eh, es muy agotador y no porque tenga que levantarme y, y acudir a varios lugares, sino que lograr que se generen políticas públicas, lograr que se generen eh, y que se cambien dentro de las instituciones las cosas, es muy complicado. O sea, siento que hay mucha traba y como que te jalan y te jalan para atrás y ahí es complicado. Siento que todavía no tengo, tal vez, no sé si llamarle fuerza, pero dejémoslo ahí. Como que claro. la fuerza para decir, vamos con todo. Pero podría pasar. No, sí, o podría sea, pasar. O sea, eh, estás abierta Sí, sí, a la, sí. A, a Cuando a yo me nacionalice, y cuidado. <laughs> ahí, cuidado. Ahí sí, ahí con ganas. Ahora sí. ahora sí voy a empezar a ahora hacer sí. opinión. Yo creería que deberías hacer un par de opiniones. Sí, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Claro, eso te va a dar mucha más eh, viralidad. ¿Qué piensas de la pauta? La, pues, necesaria, sí es, eh, pero, pero hay pautas y pautas. Claro. Por ejemplo, ¿tu proyecto aceptaría pautas políticas? Justo hablábamos eso el otro día, ayer mismo, y yo decía que no, al principio no. ¿Por qué no? No quiero, porque yo siento que eh, es saber que de alguna forma va a llegar ese, ese pedido en algún momento, va a llegar eh, el, el momento en que yo quiera hablar y quejarme de algo, cualquier partido político o cualquier institución política que me quiera financiar, y me da miedo que me corten mis alas y mi libertad. Entonces, como que me da miedo eso. Claro. Y yo creo, pero, al principio no, ojo, pero podría aceptarlo porque si sí, sí, es que la pauta debería ser eso, o sea, la pauta debería ser, vamos a apoyar a ese proyecto que es bueno, pero no me estés solicitando también que esté hablando a tu favor, y claro. todo. pero eso es una utopía, por eso. Claro, y ahí viene el tema de la sustentabilidad, ¿cómo piensas sustentar el proyecto? No sé. Ah, ¿Puede ¿Hay ser... Producción? ¿Puede <laughs> podría Podría ser... A ver, podría ser como el tema que hacemos... Que es pedir colaboración a la gente, podría ¿Sí? ser, podría ser. Eso es podríamos que, pedir colaboración. O sea, yo estoy segura, o, o además, no hablemos de instituciones políticas que apoyen, empresa sino una empresa privada. Pero la empresa privada no, bueno, no, no, no afloja, no no, ¿no? no afloja mucho, y irónicamente está ligada también a la, a la política. Sí, sí, es porque eh, si la empresa, digamos, tal empresa está ligada a tal personaje y, y tu corte comunicacional es socialista, no te dan. Sí, exacto. Pero si eres un corte comunicacional de derecha, tenga. Pero entonces mejor quedarse sin, si es así, mejor mejor quedarse sin pauta y decirle al, al pan, oye, colabora. Es difícil, sobre todo para los medios digitales, claro. y por eso siento que tienen un valor aquellos que todavía persisten, aquellos que todavía con todos los, los recursos que tengan eh, eh, siguen peleando, porque la digitalidad ahora es, es necesaria para poder entender qué pasa más allá de lo tradicional y de toda esta agenda setting. Pero yo creo que es eso, es solicitar, es, es ir viendo por por dónde ir. Lo que yo no quiero es que mi programa o mis futuros programas o, o los programas de los demás pierdan identidad por la pauta. Mm. Y que digan eso. Porque hablamos de pauta y pensamos en, en algo en específico. O sea, sabemos <laughs> de qué estábamos hablando sí, sí. y cuando tú hablas de eso, cuando te hablan de pauta ya tú sabes que es real, estás, están haciendo periodismo, están haciendo publicidad, están haciendo propaganda. Entonces ahí, eso tengo miedo de perder claro. mi identidad por ceder ante la pauta, pero que puede pasar, claro. ojo, y además tiene que pasar porque si no, no vamos a sustentar esto. Claro, y ahí voy al, al punto, ahí voy al punto, cómo pagamos, cómo mm. sustentamos, cómo generamos empleo, si de pronto empezamos mm. un proyecto y, y no hay cómo, cómo costearlo, o sea, ese es el punto, y sí, tienes razón, pero eh, por otro lado están eh, los panitas teniendo su ingreso, pero generando empleo, y ahí es como claro. que dice, pero yo genero empleo, ¿tú qué estás sí. haciendo?, pero está la pauta y, y, y no pasa nada. Y a veces es irónico, ¿no? Pero las reproducciones o la llegada no, no representa. No representa. No representa, pero tiene a su mamá. Sí. sí artísimo. hartísimo, sí, sí. es. que uno, uno se sorprende y, y a veces también lo termina bajoneando, ¿no? no y termina te uno quebrándose y decir, chutica, ¿será que definitivamente el camino es ese, ¿no? Sí. Pedir... No, yo te entiendo. Y además, te noto súper sincero y yo creo que es un tema de que todas estas personas que trabajamos en el periodismo y que queremos hacer un programa honesto, es, nos pasa. Uh -huh. Como que llega un momento donde te bajones y dices, chuta, pero ¿y cuál es mi ingreso? También tengo que vivir. ¿Tengo que... Pues. Claro, por supuesto. O sea, ¿no? y además yo veo que tú haces no sé cuántos miles de programas al día. Es que tengo que tú... hacer... Mira, es que no tengo auspiciantes. Claro. Y tengo, y tengo que... Mi, mis ingresos eh, son de la reproducción de YouTube. Claro. Y de la pauta que le pone la marca directo a YouTube. Claro. ya Y de los, los superchats y la gente que está en el botón gracias, por favor, apóyenos el botón gracias. Y dos, tres, cuatro, cinco horas, yo no me molesto, cincuenta también. No te enriqueces ni te pobreces. Vendo tazas. Claro. Vendo camisetas. Aquí está. Ahora estoy haciendo shows de stand-up. Ya. Tengo que hacer miles de cosas pues, para hacer un sueldo. Claro. Y, y a veces sí te bajonea, porque si te a cualquier cosa. Una semana se ríe, además, está, por <laughs> Y renta la plata ahí. Así es? Y, es. y a veces sí te bajoneas. Ya, manera. yo lo único que te puedo decir que puede sonar muy, muy, muy romántico y todo. O sea, es que aunque te bajone, levántate el otro día, Nelson, y sigue haciéndolo. Porque es sabes que, que hay un montón de gente. Y, y, y cuando, cuando tú me escribiste, yo empecé como también y a ver, y yo veía a la señora Lurdita, que se queda ahí y, y ve todos los programas. O sea, yo me quedé el otro día y miraba, y decía, qué chévere, o sea. Porque hay gente que está pendiente, hay gente que sí. se levanta y dice: Déjame poner a Nelson o déjame sí. poner YouTube. Y yo te digo una cosa: a mí, a mí, yo no consumo tanto YouTube, pero consumo igual los podcasts y todo esto. Y hay programas en donde, al, si cuando salen, tú dices: Ya salió mi programa. Y tú, a veces, con todos los problemas que tú tienes en el día, saber que hay una persona que se levantó también a comunicarte algo o a hacerte reír o a pensar incluso como tú o a decir las cosas que tú no puedes decir. Por X circunstancia eso da valor. Sí, sí, ya sí, va sí. a llegar. Y si tienes que buscar pauta, búscala, no pierdas tu esencia. Y si tienes que hacer 3000 stand-up y ponerte a cantar de cabeza, hay que Creo hacerlo. Que estamos haciendo. Pero hay que seguir, porque si no, si no, ahora estamos en un proceso en donde, evidentemente, por las posturas o por lo que se crea de nosotros, no vamos a tener suficiente ayuda sí, pero, definitivamente pero, que sí, pero igual la, la vida y si da la vuelta ya y si da la vuelta eh, yo me pongo a pensar y si me da, y si da la vuelta y llega a ese punto y, y, y llegan al poder eh, yo a veces digo la gente eh, me sigue porque hablamos de este gobierno pero yo le digo pero si ganaba Arauz y está el gobierno de la revolución y faltaba medicinas yo iba a reclamar igualito pero es que eso es lo que hay y tal que vez ustedes se me iban a ir entonces es como que la gente oye la gente Sí, yo sí, sí, digo, sí, sí, pero... Cuando hay... estaba Correa Ajá. y yo criticaba, eh, porque todo gobierno tiene problemas. Sí, pues. Bacán, tenía audiencia. Cuando ganó Lazo y empecé a criticar, oye, yo recibí mensajes que me... Hasta el día de hoy te sigo. ¿En serio? Sí, sí, hasta el día de hoy. Gente que iba a ver mis shows, me, me arrepiento de haber comprado, porque empecé a criticar a Lazo. Claro. Sí, así de extremo. Es que eso pasa, es que eso sucede, pero eso... Y a veces me da temor que luego uno... Eh, diga, bueno, eh, tenemos una audiencia muy bonita y llegando el caso hay que hacer la crítica, se me voy a todo el mundo. No, 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 no. Es, haga, es que ¿no? esa es la autocensura. O sea, nosotros también como periodistas nos autocensuramos. Cuando yo voy a dar una opinión también lo pienso tres veces y, y miro el tweet y le paso a una amiga, oye, ¿tú crees que está bien? No sé qué. Porque a mí también me da miedo eso. Uh -huh. O sea, a mí también me da mucho temor eso. Y ya te digo, que yo haga mañana un programa y los que me vean sean porque de repente son, qué sé yo, de izquierda. Uh -huh pero que de repente yo diga, que no creo que suceda, pero ay, qué bueno que el, el, el gobierno de Guillermo Lazo hizo tal cosa buena y me digan hasta el día de hoy. Pero tienen que entender que el periodismo no está para abrazar al poder. Claro. El periodismo no está para besarlo y decir que bonito, que no sé qué, bueno, cierto periodismo sí. Si tienen pauta está bien, allá ellos qué bueno. Pero el periodismo no está para eso. Podemos aplaudir, podemos realmente congratular lo que está pasando si es que pasa algo bueno. Sin olvidar que hay otras cosas buenas que también tienen que pasar y no están pasando. Si viene Correa mañana, también se lo critica a pesar de que no le guste y a pesar de que claro. le caiga encima y a pesar de que sea recalcitrante, pero si bien si igual se sigue el lazo se hace lo mismo. Porque se, si nosotros como periodistas no tenemos voz, si nosotros como periodistas estamos pendientes también de eso que no no me siga, pues. Claro. No me siga, vete a otro lado. Mentira, no te dejan seguir, si siguen viendo. Digo, sigue verdad, Son los primeritos, de sí. hecho, este podcast van a estar algunos ahí, ahí pegados. Se van a comer toda la hora y media, se la van a comer enterita. Alondra, ha sido un gusto de verdad no. tenerte. Creo que eh, aquí hay mucho talento, hay mucho, mucho talento. Yo te recuerdo desde Sueños de Juventud. Sí, sí, me acuerdo. Era, era un asunto muy high school musical, Ajá, si sí, no me Yo equivoco. era la, la, la mala. La mala, sí. eras la mala, sí. Sí, sí, sí. Eh, hay mucho talento, hay mucha actuación, hay mucho carisma. Mm. Y yo creo que... Eh, yo sé que dices que no eres tan católica, pero Diosito dice que si te dan dones, hay que... Claro. entregarlos al mundo. Entonces, eso también me lo repito, ¿no? Porque lo que tú dices es cierto. A veces la gente dice, cuando no puedo hacer programa Nelson, ¿cómo no, no saliste? No me entero. Dice, solo a, solo a ti te creo. Yo, Claro, claro. Qué claro. responsabilidad. No sea así. Me claro. ponen mal cuando me dicen que solo claro. a mí me creen. Le digo, por favor. Claro. Y, y, y yo creo que tienes mucho, mucho camino por recorrer eh, con tu carácter, con tu forma de ser. Sé que no vas a cambiar no. porque está, estás bien. Y pues eh, que sirva de ejemplo, ¿no? ¿no? Que sirva de ejemplo a las chicas, niñas, jóvenes que no tienen por qué sucumbir uh -huh. ante un poder que no. creen que se siente superior uh -huh. porque determinan si pueden o no acceder a algún puesto, trabajo, ingreso, acomode. Son eh, cosas que no pueden permitir. Así es, no, y, y que no es que no puedan ellas permitir, o sea, es, es cuestión de saber. Que de alguna forma se va a sentir como que el mundo se está cayendo encima, pero siempre nos vamos a tener. Y cuando digo nos vamos a tener, nos tenemos a nosotras, tenemos ese grupo de amigas. Y sabes que si se cierra una puerta, se van a abrir mil. Yo siempre pienso, no es que sea, no, no soy muy católica, pero no practico igual la religión, pero yo sí creo que ahí arriba ay, hay un ya, Dios. No, yo sí le rezo a mi virgencita. Y ay, todo ay, eso. Ya, no, 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 no yo, sí. Yo sí le rezo a mi virgencita, pero yo sí creo. Eh, y siempre, siempre mi mamá me dice eso, las cosas pasan por algo. Y lo que yo tengo que hacer es saltar. Saltar, que ya va a aparecer el piso, ahí siempre va a estar. Entonces, eh, yo lo que considero es que a todas las niñas, a todas las mujeres, eh, si están en un trabajo, si empiezan a hacer un trabajo, si empiezan a hablar y sienten que están siendo eh, víctimas de una violencia, víctimas de abuso, eh, en cualquier situación que estén dentro de la casa, afuera, en la calle, donde sea, tienen ustedes el derecho a hablar. Uh -huh. Y además, si no las escuchan aquí, las van a escuchar después, sigan hablando porque es difícil vivir en un mundo en donde están tratando de bajarte constantemente, en donde están tratando de silenciarte constantemente. Es muy difícil y sin embargo aquí seguimos. Lo peor que nos puede pasar es silenciarnos. Así que nuestra revolución es nuestra voz. Así que allá vamos. Muchísimas gracias, Alondra Santiago, el día de hoy en el podcast. Mis queridos amigos, gracias por haber estado con nuestra sintonía. Recuerden que pueden colaborarnos con eh, el botón gracias aquí abajito. Háganlo de realmente se necesita su colaboración incluso para seguir haciendo más podcasts. y nos vemos hasta el próximo capítulo. Chao, chao.